Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico comienza la sesión hoy 21 de marzo de 2023 a las 9:30 de la mañana. Pueden sentarse. Le solicitamos a todas las personas presentes mantenerse en silencio y los dispositivos electrónicos apagados o en modo silencioso durante toda la vista oral. Quienes no cumplan con las reglas del tribunal, se les solicitará que salgan de la sala inmediatamente sin derecho a reingreso. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Reconozco la presencia de los decanatos de las escuelas de Derecho del país, a la distinguida facultad y a los estudiantes que nos visitan hoy. Tengo entendido que tenemos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, un grupo especial de la Universidad Interamericana, estudiantes del Juez Asociado Rivera García y estudiantes de la Escuela de Ponce. Bienvenidos a todos y todas. Esperamos nuevamente que esta experiencia sirva como oportunidad de aprendizaje para las futuras y los futuros integrantes de esta profesión legal. En el día de hoy me acompañan en el estrado el compañero juez asociado Rafael Martínez Torres, la compañera juez asociada Mildred Moncharneco y los compañeros jueces asociados Eric Koltoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Roberto Feliberti Cintrón, Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez. Señor secretario, a favor de leer el calendario de hoy. Señora jueza presidenta, jueza asociada y señores jueces asociados, en el calendario para hoy está señalada la vista oral en el caso AC-2021-0072. Freddy Reyes Sorto y otros versus Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y otros. Muchísimas gracias. Les informo a los presentes que esta vista es grabada y será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial. Las partes conocen las reglas de esta vista oral, pero para beneficio de todos y todas, repasamos algunos aspectos. A todos los presentes, pero en especial a las partes y a sus representantes legales, recordamos que las vistas en este tribunal se llevarán a cabo en un ambiente solemne y caracterizado por un debate sereno y completamente respetuoso. Las juezas y los jueces hemos leído y estudiado previamente sus escritos, por lo que agradeceremos que hagan un resumen conciso. Y conforme notificado previamente, cada parte contará con 15 minutos para presentar su argumento principal y posteriormente 5 minutos para sus respectivas réplicas. Estando presentes los abogados que argumentarán, agradeceremos que para propósitos de récord se identifiquen con claridad al inicio de cada uno de sus turnos. Les indicamos que el reloj que se encuentra al lado del micrófono del podio, donde se marcará el tiempo del turno inicial y el de réplica. Sabe que cuando queden 2 minutos cambiará el color anunciando nada más que 2 minutos y luego cuando termine el tiempo se mostrará color rojo. Así que, sin más, le damos la bienvenida a la parte apelante. Adelante, licenciado, me parece que es el licenciado William Vázquez Irizarri. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días a los jueces y juezas que componen este honorable tribunal, funcionarios, compañeros, colegas, personas presentes en sala. Se dirige a este cuerpo el licenciado William Vázquez Irizarri en representación de la parte apelante, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Quisiera comenzar puntualizando algo de manera inicial. En el día de ayer presentamos una moción. Nosotros originalmente habíamos incluido 3 señalamientos de error. Ayer retiramos el tercer señalamiento, así que solamente estaríamos discutiendo pues, los dos primer y segundo señalamiento. Antes de comenzar sobre estos puntos, entonces, quisiéramos hacer una aclaración que nos parece que es de rigor, comenzando en términos de qué no es este caso. Y lo que queremos plantear en ese sentido es que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores no le está pidiendo a este tribunal una declaración de constitucionalidad de nuestra colegiación compulsoria. No porque no creamos que no es constitucional, estamos convencidos sobre eso, pero que este momento en términos procesales no es el momento para adjudicar eso. En segundo lugar,
En cuanto al tipo de escrutinio, que sabemos, ¿verdad?, que es el relevante de este caso, el escrutinio estricto, tampoco estamos pidiendo que haya una modificación a lo que es la estructura de análisis que este tribunal ha adoptado en el pasado, y estamos claros que en un caso como este le toca a la parte demandada, en este caso el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, defender la constitucionalidad de la ley según los criterios de ese análisis. Tendremos oportunidad de comentar algo sobre eso. Ya entrando entonces en lo que es la controversia de este caso, esta sentencia sumaria y el colegio específico que lo estamos entonces dilucidando, nos parece que es importante situar que esta demanda se presentó en el verano del 2019. Y con lo que queremos indicar con esto es que posiblemente este fue el primer litigio de colegiación compulsoria que desde un inicio empieza teniendo como premisa la aplicación del escrutinio estricto, contrario a los demás casos donde habían otros planteamientos por parte de los demandados. Así que nos tocaba a nosotros desde el inicio hacer una defensa de lo que es demostrar el interés apremiante y que la colegiación compulsoria, que es lo que se estaba impugnando, fuera entonces el medio menos oneroso. En ese sentido, es que se atiende entonces en la contestación a la demanda y lo que es la oposición también a la sumaria, primero pues el interés apremiante, que no ha generado mayor controversia en el caso en términos de la voluntad y el objetivo de la Asamblea Legislativa de que los servicios en términos de ingeniería en todas sus dimensiones y los agrimensores, los servicios que recibe la ciudadanía, estén sujetos a los mejores y más altos estándares de calidad en atención a criterios de seguridad y de salud. Así que realmente la controversia ha girado en torno a lo que es el escrutinio estricto y en ese sentido demostrar, como nos toca otra vez, pues que el colegio en su carácter compulsorio es ese medio menos oneroso. Sobre eso claramente la jurisprudencia pues se ha expresado, ¿verdad?, sobre el escrutinio estricto y esos elementos del análisis. Lo que sí nos parece importante es que probablemente el tribunal no había tenido antes la oportunidad de entrar en un nivel de detalle que es necesario en los casos anteriores, no había tenido la oportunidad de entrar en ese nivel respecto a cómo se hace un análisis de medio menos oneroso. Con eso podemos entonces acudir a la jurisprudencia federal, que por un tema posiblemente de volumen de casos que se atienden, sí hay una experiencia entonces en ese sentido, reconociendo, y esto hay que puntualizarlo, una gran dificultad muchas veces en hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se tiene que plantear es que existe un medio menos oneroso, y entonces eso nos lleva al criterio de qué es lo que significa que exista. ¿Qué diferencia tiene que exista a que alguien pueda imaginarse un medio menos oneroso? Y en ese sentido, esa jurisprudencia ha identificado como criterio lo que es viabilidad y lo que es la efectividad que pueda tener ese medio menos oneroso que se propone para derrotar entonces el existente. Enfocándonos en eso, pues entonces se empiezan a identificar, tanto en la contestación y la demanda, como lo que es la oposición a la sumaria, pues aquella prueba que para nuestro descargue de responsabilidad tenemos entonces que presentar para hacer esa demostración. En el contexto de la sumaria se identifican una información que está entonces a nuestra disposición que tiene que ver precisamente con lo que es en este momento las responsabilidades en términos administrativos, fiscales, de recursos de parte del colegio para atender lo que son algunas de las funciones críticas para poder lograr el interés apremiante del Estado. Nos referimos particularmente a lo que tiene que ver con medidas disciplinarias, poder disciplinario y lo que tiene que ver con educación jurídica continua. Licenciado, perdone que le interrumpa brevemente. ¿Por qué el colegio no podría continuar con esas funciones aún si fuera un colegio voluntario? Bueno, en el caso, empezando con las funciones críticas que estoy señalando, en el caso de del proceso disciplinario, el colegio tiene una particularidad que no ha sido reconocida a veces en algunos escritos del caso respecto a otros colegios, porque de ordinario los colegios lo que la ley dispone es que tienen la facultad de hacer unas investigaciones y hacer unos referidos a la Junta de Examinadoras para que sean entonces la Junta de Examinadoras quienes tomen la medida disciplinaria concreta, que es lo que afecta entonces la licencia y la capacidad de la práctica de la profesión. En el caso del Colegio de Ingenieros en particular, Ingenieros y Agrimensores en particular, la ley le concede un poder disciplinario particular al colegio que funciona de manera paralela al poder de la Junta Examinadora, de tal manera que la ley del colegio dispone que una suspensión
de la colegiación impide que la persona pueda ejercer la práctica de la profesión. ¿Y no podría seguir manteniendo esa facultad delegada en ley aún si fuera voluntaria la colegiación? Porque lo que habrían serían dos posibles escenarios. O lo puede ejercer sobre sus miembros, lo cual no tiene el impacto en la profesión, que es una medida disciplinaria, tendría el poder que tiene cualquier organización de disciplinar a sus miembros. De eso no es lo que se trata el esquema legal. El esquema legal es que en la medida que los disciplina como colegiados, impide entonces que esas personas puedan ejercer la profesión. Lo otro sería la situación es que si no estuviese colegiada la persona, ingeniero, ingeniera, agrimensora, agrimensora, el colegio no tendría facultad de incidir en un proceso disciplinario contra esa persona que no está colegiada. A nosotros nos parecería que sería difícil que la ley pueda ser interpretada de ese modo. En el contexto de esos elementos que nos parecieron entonces importantes, es que se incluyen en la oposición a la sentencia sumaria unos hechos materiales adicionales. Materiales, porque lo que es un hecho material para efectos de la sumaria va a lo que es el derecho sustantivo de la controversia. Y la controversia incluye no solamente la causa de acción del demandante, sino las defensas de la parte demandada. Así que se plantean esos hechos materiales adicionales en el contexto de lo que ha dicho el tribunal, interpretando la regla 36, cito de León Torres del 2020, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, el promovido debe, como parte de su carga, puntualizar aquellos hechos propuestos que pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte una sentencia sumaria en su contra. Nosotros no pedimos sumaria a nuestro favor, presentamos esos hechos materiales adicionales para derrotar la sumaria que se presentó. ¿Qué pasó con los hechos materiales adicionales? Primero, no fueron controvertidos por las demás partes. Segundo, eso crearía, bajo la doctrina de la sumaria, una inferencia a favor de la parte que se opone a la sumaria. ¿Qué hizo el tribunal de primera instancia en cuanto a eso y la doctrina de la inferencia? La realidad es que no hizo nada porque uno lee la sentencia de primera instancia y no hay ni siquiera un reconocimiento de que habían 15 hechos adicionales debidamente sustentados con declaración jurada y con documentos de apoyo que eran pertinentes al caso. El Tribunal de Apelaciones lo que hace es que reconoce los hechos, pero los considera que no son materiales. Y nos parece que ahí, pues, es un claro error en el sentido de que en este momento, si uno mira también las discusiones que ha habido en este tipo de casos de colegiación compulsoria y uno mira, por ejemplo, las diferentes ponencias en el caso de los médicos veterinarios, el intercambio que hubo en este foro en el caso de la vista oral del Colegio de CPA, inclusive si uno mira la gran contribución que se hace por parte de la Asociación de Abogados en su escrito de amigos de la Corte, yo creo que hay un amplio reconocimiento de que la discusión requiere y supone que se hable de viabilidad, que se hable de efectividad. Lo que puede haber en todo caso es una discusión de cuáles son los criterios que deben ser más importantes y qué conclusión uno puede llevar respecto a eso. Pero me parece que, otra vez, si son hechos que van conducentes a la defensa que puede tener entonces el colegio en un caso como este, son hechos materiales y hubo un claro error por parte del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Licenciado, ¿cuáles son esos hechos que están en materiales, que están en controversia? No planteamos que están en controversia porque no fueron incontrovertidos. Son los 15 hechos adicionales que se presentaron en la oposición a la sumaria que tienen que ver con lo que son los costos y los recursos que utiliza el Colegio de Ingenieros para atender las responsabilidades que estamos hablando y también las posturas que asumió en ponencias oficiales la Junta Examinadora en términos de indicar que no tiene la capacidad de poder asumir las responsabilidades en esos temas que estamos señalando que actualmente el colegio está desempeñando. Es decir, que no hay hechos materiales en controversia. No habría, nosotros no controvertimos los hechos de la sumaria, presentamos hechos adicionales que impedirían que se dicte la sumaria y solicitamos también descubrimiento de pruebas.
Y eso entonces a lo que iba ahora. Nosotros no solamente teníamos unos hechos a nuestra disposición, sino que también identificamos unos hechos que no teníamos porque los tiene el Estado, los tiene particularmente, son asuntos relacionados al funcionamiento del Departamento de Estado, sobre los cuales nosotros le indicamos al Tribunal de Primera Instancia que necesitábamos hacer descubrimiento de pruebas. ¿Por qué? Para poder hacer nuestro descargue de responsabilidad, lo que queremos es estar en la mejor posición posible de hacer lo que se nos pide, que es demostrar que el colegio es el medio menos oneroso. Para eso entonces que pedimos hacer ese descubrimiento de pruebas, y debo también mencionar que también hay jurisprudencia a nivel federal que se incluye en el alegato, que lo que hace es que precisamente deniega solicitudes de sentencia sumaria porque queda todavía hechos que aclarar respecto a si el medio menos oneroso existe o no. En ese sentido, por eso es que empezamos diciendo que nosotros no estamos pidiendo una adjudicación de la constitucionalidad a nuestro favor, lo que estamos pidiendo es la oportunidad de cumplir con lo que se nos pide. Para eso necesitamos entonces hacer ese descubrimiento de pruebas, que también es importante por lo siguiente, y aquí ha habido muchos planteamientos desde las diferentes posiciones que se pueden asumir, donde una parte le imputa a otra que está siendo especulativo. Tú eres especulativo en términos, usted es especulativo en términos de que es viable, usted es especulativo en términos de que es inviable, y nuestro ordenamiento precisamente está diseñado para evitar que estemos con esos criterios de especulación a través del descubrimiento de pruebas. Y lo que queremos es tener la oportunidad de que de la manera más concreta posible se pueda dilucidar entonces los méritos del caso. Nos gustaría entonces hacer unos últimos planteamientos sobre lo que significa este caso en términos de adjudicación constitucional. Definitivamente hay casos de carácter constitucional que se pueden resolver mediante derecho nada más. Por eso es que hay muchos casos que se certifican de manera intrajurisdiccional, pero hay casos que no. Y nos parece que esto es un caso que, si bien hay un planteamiento de un derecho fundamental, lo que se está pidiendo, como quiera, es dejar sin efecto una legislación que se aprobó en la década de los 30, para que, como parte de un diseño, de un esquema de reglamentación para poder alcanzar el interés objetivo, a través de un colegio en carácter compulsorio que le ha servido bien a Puerto Rico por espacio de unas 8 décadas. Si se va a hacer una adjudicación que vaya a afectar eso, que vaya a modificar eso, lo que estamos pidiendo es que se haga con el mejor expediente posible. Nosotros tenemos la esperanza y el convencimiento profesional de que eventualmente vamos a prevalecer, pero no le estamos pidiendo a este tribunal que nos dé la razón en ese sentido, sino que reconozca que en este caso se cometió un error en términos de cómo se manejó la sumaria y que no nos ha permitido entonces estar en las condiciones adecuadas para defendernos. Defendernos, repito, en términos de las cargas, demostrando nosotros que el colegio es el medio menos oneroso. El hecho de que haya unos criterios de viabilidad, el hecho de que haya unos criterios de efectividad que discutir, no significa que se le está pasando entonces el peso de la prueba a la parte demandante. Lo que estamos diciendo es que nosotros queremos descargar nuestra responsabilidad y le tocará a la parte demandante reaccionar sobre eso. Que tenga que reaccionar a nuestros planteamientos de viabilidad y efectividad o falta de, no significa que se le está imponiendo el peso de la prueba. Es meramente que asuma la posición para defender entonces sus alegaciones en virtud de lo que nosotros estaríamos presentando en su debido momento. A manera de conclusión, lo que le estaríamos pidiendo al tribunal, y nos parece que sería el escenario ideal, es que haya de parte de este cuerpo una aclaración sobre la relevancia que tienen los criterios de efectividad y de viabilidad en este tipo de análisis, en el mejor de los casos que se puedan inclusive identificar algunos elementos que pueden ser importantes en ese análisis, que pueden incluir. Licenciado, sobre eso, sí. En su alegato usted me habla de la viabilidad de la Junta Examinadora como alternativa menos onerosa a la colegiación. Sí. ¿Lo que debemos evaluar es eso o es la viabilidad de la colegiación voluntaria como alternativa menos onerosa al esquema actual? Bueno, en términos del caso, yo partiría de lo que es las alegaciones de los demandantes, y nos parece que en ese sentido los demandantes están haciendo un planteamiento, y sobre eso entonces nosotros respondemos en términos de que la Junta Examinadora es un medio menos oneroso porque fundamentalmente está descansando en el planteamiento de Rodríguez Casillas, de lo que se decidió allí.
Nos parece que hay una combinación de los argumentos de que la Junta Examinadora, existiendo entonces un colegio de manera voluntaria, es la manera menos onerosa. Nos parece que esos dos argumentos están combinados y nosotros hemos tratado entonces de responder a esos dos planteamientos. No nos parece que haya un planteamiento de que exclusivamente descanse en el colegio voluntario. Nos parece que las alegaciones, y por eso que hemos respondido a eso, incluyen un planteamiento sobre la existencia de la Junta Examinadora. Señora jueza presidenta, tengo una pregunta para usted, a modo aclaratorio. Para los estudiantes principalmente, pero para nosotros también, establecimos como pleno que para esta vista oral se va a establecer un sistema de seniority de preguntas. Quisiera saber, o creo que es conveniente que para el récord, pues expliquemos en qué consiste el sistema. Para hacerlo de manera más organizada, haríamos preguntas en orden de antigüedad, comenzando con la jueza presidenta, luego el juez Martínez Torres, obviamente si es que cada uno de nosotros tiene preguntas. No sé si el compañero terminó con sus preguntas, si la compañera tiene. Sí, tengo una. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, cuando usted está hablando de pues, que lo que están solicitando, entre otras cosas, es descubrimiento de prueba. Yo entiendo que es para que se pueda probar que la Junta Examinadora no están capacitadas en este momento para asumir las funciones del colegio. Hacia eso van dirigidos, ¿verdad? Sí, uno de los elementos básicos de lo que va dirigido. Pero yo tengo una preocupación y es que la falta pues de fondo que puedan tener esta junta o la incapacidad que puedan tener esta junta regulada por el gobierno, si eso puede justificar el derecho, un derecho constitucional tan importante como es el derecho a la libre asociación de los demandantes. Sí, su señoría, en cuanto a eso, nosotros no tenemos un planteamiento que sea absolutista en términos de lo que son el costo como un elemento. O sea, nosotros no queremos asumir la postura que toda cosa que implique un costo adicional y un presupuesto adicional lo hace inviable. Si nos parece, y hay jurisprudencia federal que así lo menciona, que el costo es uno de los elementos. Y entonces, pues nosotros queremos saber la dimensión. Por ejemplo, me hago referencia al planteamiento a un ejemplo que está precisamente en el escrito de Amigos de la Corte, de la Asociación de Abogados, donde ellos mismos proponen un ejemplo que ellos calificarían como que no es un ejemplo viable porque es muy complejo. Pues ese nivel de complejidad pudiera existir y el costo pudiera ser parte de ese elemento de complejidad. Por eso es que no hay un menosprecio, con mucho respeto, no hay un menosprecio a lo que es la importancia del derecho de libertad de asociación con meramente mencionar el costo. Lo que pasa es que es parte de los argumentos y queremos saber, porque obviamente no es lo mismo que sea más complicado, más difícil, y esa información en concreto pues nos parece que es importante. Aparte de que, fíjense que si lo pensamos también, y hay un planteamiento que se hace también en los escritos, comparando esto con los casos y lo que el tribunal ha dicho en el caso del menoscabo de obligaciones contractuales, específicamente lo que aplica es cuando son ejemplos del Estado contratante, donde el escrutinio es mucho más riguroso, donde básicamente el Estado pues también ha mirado con cuidado los planteamientos de medidas alternas. Y nos parece que eso aplica aquí, porque fíjese que, por ejemplo, los casos de reformas de pensión, que lo que se plantea es que hay un problema de carácter presupuestario para que pueda funcionar un sistema de pensiones, y la solución es reducir entonces los beneficios, afectando entonces los intereses de esas personas. Pues uno pudiera decir, por ejemplo, en todos esos casos, mirando para atrás, el Estado siempre tiene la posibilidad de aprobar más contribuciones, asumir de esa manera el costo del sistema de pensiones y no tendría que reducirle los beneficios a las personas. No es un ejemplo que sea, digamos, pues idéntico, pero lo que le quiero decir es que en otros casos pues ha habido pues una consideración, pues, digamos, con cautela sobre meramente pensar se puede legislar para hacer otra cosa. Otra pregunta, y voy a salirme un poquito fuera de lo legal, son preguntas un poquito más prácticas. Un ingeniero profesional, que son aquellos que están licenciados, que cogen los llamados boards. Estos ingenieros, de no colegiarse, pues obviamente ellos no pueden ejercer en Puerto Rico. La pregunta es, ¿pueden ellos ejercer en otras jurisdicciones de Estados Unidos? Sin estar colegiado. Sin estar colegiado, o sea,
no pagan la cuota aquí en Puerto Rico, pero son professional engineers. Pueden, ¿verdad?, laborar en otras jurisdicciones, obviamente cumpliendo, pues, si esas jurisdicciones tienen unos requisitos. Bueno, yo creo que estaríamos claros con lo que acaban de decir ahora, que estamos contemplando que sí podría, si cumple con los requisitos de aquella jurisdicción. Se está refiriendo si se lo homologa en otras Exacto. jurisdicciones. No tengo una respuesta para eso. Otra pregunta, es que es un poquito más práctica. En un proceso disciplinario contra un ingeniero, sí. ¿Verdad? Por haber ejercido un ingeniero, en práctica es como... En práctica, correcto. Un ingeniero en práctica que está ejerciendo funciones de ingeniero licenciado. Cuando se va a imponer la sanción por el tribunal, ¿se tomaría en consideración si en algún momento ese ingeniero no ha pagado la cuota en algún año anterior a los hechos que dan base a la querella? Bueno, hasta donde yo conozco, la falta de pago de la cuota es una base disciplinaria diferente a lo que sería la violación de los cánones de ética profesional. No sé si habría un criterio, por ejemplo, de reincidencia en términos de sanciones anteriores, pero obviamente tendría que ser pues, un caso, o sea, el no pago tendría que constituir un caso en sí mismo y pudiera ser parte pues, del récord que tenga ese ingeniero en lo que es un proceso disciplinario posterior en un contexto de cánones de ética profesional. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, licenciado Vázquez. Buenos días. Voy a comenzar por algo que mencionó, o que usted mencionó, a preguntas de la compañera Pavón Charneco con relación al alegato de los amicus curiae de la Asociación de Puerto Rico, Asociación de Abogados de Puerto Rico. En esa misma parte que usted menciona con relación a lo que ellos mencionaron, también incluyeron un ejemplo que a mí me estuvo interesantísimo y quiero saber su posición. La Asociación de Abogados señala que en este caso no habría ni siquiera una erogación de fondos públicos porque la asociación, el colegio, utilizando números del colegio tanto en ponencias que han establecido en la Cámara de Representantes y otros que surgen de documentos oficiales de ustedes mismos, el amigo Curia señala que no habría que establecer erogación de fondos porque ustedes tendrían los fondos suficientes. Aún excluyendo los fondos que pudieran perder de la ausencia de cuotas para cubrir todo el aspecto disciplinario y el aspecto de reglamentación o educación continua. ¿Qué le pareció ese análisis? Sí, su señoría. En primer lugar, y voy a reaccionar, pero en primer lugar me parece que es importante decir que nada de eso está en el expediente. Para efectos de la discusión, si fuéramos a asumir conocimiento judicial de esa información que está disponible en Internet, podríamos tomar conocimiento de que hay un informe de tesorería que indica unos números para ese año fiscal. Y eso es lo que quiero señalar. Lo que particularmente está. ¿Podríamos tomar conocimiento del contenido de esos informes? Sí, parece que sí. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Allí lo que hay es un informe de tesorería que a lo que va el argumento que se plantea en el escrito de amigos de la Corte es particularmente al recaudo de estampillas, que es un recaudo que se ve pues, robusto. La realidad es que ese recaudo no es un número, una constante histórica. Pero quiero tener evidenciado para sí. tener recuerdo claro, porque está, y quiero saber si es que estamos mirando cosas distintas. Ellos incluyen no solamente estampillas, sino otros ingresos, la cantidad creo que son medio millón de pesos, y lo que se recoge por la asociación. Estamos hablando de la misma tabla y el mismo análisis. Sí, okay. Y no estoy diciendo que solamente es exclusivo lo de estampillas. Lo que quiero decir es que el número más robusto que aparece allí es el número de estampillas. Y lo que le estoy diciendo es que, y nosotros pues, la realidad es que lo estoy afirmando aquí pues, con responsabilidad profesional, ese no es el número constante en términos de recaudo en el cual uno pueda descansar para hacer una proyección de lo que se recibe. Pero ese número no se afectaría en el caso de que finalmente se sostuviera la descolegiación de los ingenieros, porque los ingenieros tienen que seguir comprando estampillas, están colegiados, ¿no?
Lo que quiero llegar al punto es que para sacar un número de la estampilla habría que ver en términos históricos lo que se recoge de estampilla, la proyección que pueda haber de lo que se va a recoger, porque en este momento, con los trabajos de reconstrucción que tiene el país, ha habido un incremento. Nosotros no hemos dado los números porque eso no se ha litigado en el caso. No nos parece tampoco apropiado pues estar entonces... Pero ese número entonces podría ser mayor. Y menor. Okay. Y tenemos, y los años anteriores, es menor, ese número ya refleja un aumento. Lo entiendo. El problema sería tomar una postura a base de un número histórico en el tiempo, cuando precisamente eso no ha sido objeto de discusión y litigio en el caso. Nosotros no hemos tenido oportunidad en este caso de presentar entonces unos números que expliquen ese contexto y que no podríamos descansar en eso para tomar una posición. Vamos entonces ahora a la contestación a mi pregunta. De todos modos, ¿qué le parecería? Si esos números lo pudiéramos tomar, ¿qué les parecería ese análisis? ¿Sería cierto que el colegio aún así tendría los ingresos suficientes para cubrir lo que en este caso me parece a mí que todos estamos de acuerdo es el interés apremiante del Estado con relación a la disciplina, la educación de los ingenieros? La respuesta responsable sería no por, por dos razones. La primera, porque responsablemente solamente me podría limitar a hacer un análisis de un año fiscal. Y eso es diferente a uno poder decir esto es algo que pueda sustituir lo que es el colegio bien, como historia. Nuevamente, yo más que números... Vamos a suponer que los números finalmente reflejen que esa tablita ciertamente refleja el promedio en los últimos 30 años, para coger un número que ustedes lo utilizaron con relación precisamente al interés apremiante, o sea, a la disciplina y todas las querellas que se han presentado. Vamos a suponer que el número son 30 años. La pregunta es, en análisis que sugiere la asociación, es si eso es así, en realidad el colegio al pueblo no hay erogación del erario ninguna, porque ya ellos tienen los fondos suficientes para atender la razón principal de su creación, el interés apremiante. Pregunto si usted está de acuerdo con eso. Bueno, el otro punto que le iba a decir que es importante para eso es que los números que están en la, los números que se están utilizando, particularmente los que están en la declaración jurada del caso en oposición a la sumaria, son números que se caracterizan y están allí básicamente identificados así como unos cálculos de carácter contable. Lo que le quiero decir con eso es que el colegio ha hecho otro estimado y tomando en consideración otros elementos de los recursos, el número es mucho mayor que eso. Nosotros lo que pasa es que presentamos ese número como el número más conservador para efectos de una oposición a la sentencia sumaria. Doy esa explicación y ese contexto, porque obviamente lo que nosotros pedimos en ese caso entonces era hacer descubrimiento de prueba, todavía no estamos haciendo en ese sentido una presentación de la información final porque no pedimos una sumaria a nuestro favor. Doy ese contexto para que veamos entonces el planteamiento que me está haciendo y la pregunta en términos de que aún esos números que se toman hay que verlos en ese contexto que no son unos números finales. Entonces, pues, podemos tratar de, y ahora digo, podemos especular sobre esos números. Lo que estamos diciendo es que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos la oportunidad que el ordenamiento nos da para hacer entonces un descubrimiento de prueba. Que tengo que reconocer claramente, nosotros queremos hacer, nos lo pueden hacer también a nosotros, puede ser en ambas direcciones y se pueden aclarar muchas de estas cosas, pero esos números nada más podrían ser una manera en que una parte podría ver este tema y uno podría tratar entonces pues, de especular si los números se quedaran iguales, pero ese tipo de especulación nos parece otra vez que hay que tener cuidado porque no son números que sean en ese sentido los reales, números confiables para poder hacer una determinación en algo tan delicado. No se me acaba el tiempo, licenciado. Sí. Todavía como que no estoy claro cuál es su contestación a la pregunta. Especulando, suponiendo que esos números sí son reales, yo lo que quiero es el análisis que hace la asociación. Ciertamente podría, con los fondos que recibe, 4.5, 5 millones, 6 millones, 3.5, los que sean, ¿sería suficiente para que ustedes pudieran atender el interés apremiante de que establece el derecho positivo en este caso? Bueno, con todo respeto, si esos números que yo catalogaría como artificiales los tomo como consideración, pues el cálculo daría
Lo que pasa es que los tengo que considerar artificiales porque no tengo una manera entonces de poder reconocer en términos del ordenamiento jurídico ese número. Aparte de que una cosa me parece bien importante de la premisa de este análisis, parte del supuesto, y esa es la postura que se asume en ese escrito, parte del supuesto de que la disposición de ley que indica que van a haber unas estampillas y que esas estampillas, lo que se recaude, va a ir para el colegio, que no va a haber ningún tipo de controversia respecto a que eso subsiste en un escenario de una declaración de inconstitucionalidad del colegio a nivel compulsorio. Son artículos separados, pero pudiera haber un plan, y hay una cláusula de separabilidad en la ley. Pero en el colegio de abogados han subsistido disposiciones similares. Se han aprobado. Después de la descolegiación, me refiero. Pero una cosa es que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de hacer eso, que yo creo que la tiene. La tiene. No la voy a cuestionar. Y otra cosa es cómo se va a interpretar la disposición que está en la ley en este momento, porque podría haber un argumento, y nosotros tenemos que reconocerlo, defendiendo los intereses del colegio, pudiera haber un argumento que alguien plantee de que la disposición que está en la ley ahora mismo, cuando se aprobó, indicando que esos recaudos iban para el colegio, el legislador lo hizo suponiendo un escenario de un colegio de membresía compulsoria, y que por lo tanto ese lenguaje está hecho en ese contexto, que es diferente a que en otro escenario pueda haber una voluntad legislativa de hacerlo. No estoy adjudicando eso porque eso no es objeto de discusión en el caso, pero le quiero plantear que por lo menos me parece responsable apuntar a que esa posibilidad existe y que pudiera haber un escenario donde si este tribunal eventualmente, ¿verdad?, el Poder Judicial, declarara inconstitucional la colegiación compulsoria, pues nos podría tocar la puerta entonces una persona con una demanda impugnando eso. Eso podría pasar y tenemos que reconocerlo como parte del análisis para efectos de llegar entonces a el examen de los números que me está indicando. Gracias, Alicia. Compañero. Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días. Mire, yo voy a retomar un poco el tema que trajo la compañera Pavón Charneco en el contexto de las funciones que tiene el colegio en la esfera de la ética. Sí. Observo que ustedes tienen un tribunal disciplinario y de ética profesional. Y en su alegato se desprende, o ustedes plantean, que el colegio no se limita exclusivamente a referir a la Junta, sino que por delegación expresa de la ley, ustedes entonces tienen unas funciones disciplinarias. Pero me gustaría que evaluara un poco, brevemente, cuál es el alcance de este tribunal disciplinario, porque al examinar el reglamento me surgen unas interrogantes sobre quién lleva a cabo esa investigación cuando se presenta una querella ética. Deme un segundo. Sí, el proceso es, conforme al reglamento, es que una parte puede ser persona natural, persona jurídica, se le reconoce la autoridad para presentar una querella contra un colegiado. Si me permite también, sí, el compañero, también me gustaría saber quién puede iniciar esa querella. ¿Puede el colegio motu propio iniciar una querella ante el tribunal disciplinario? Sí, sí, correcto. Okay. Entonces, una vez presentada esa querella, ¿cuál es el proceso para efectos de la investigación? Estaba verificando para tener claro, o sea, hay una oficina de responsabilidad profesional en el colegio y esa oficina entonces pues tiene un personal que se encarga de manejar la etapa previa a lo que es entonces la presentación de la querella formal. Cuando llega entonces al tribunal disciplinario,
esto no es tipo oficial examinador, o sea, es un cuerpo colegiado, pues muy parecido inclusive a lo que pudiera ser hasta este tribunal, con representantes de diferentes entonces sectores, digamos, de lo que es las disciplinas de la ingeniería y de los agrimensores. Pero la etapa de investigación pues se llevaría a cabo y tratando en todo momento de proveer todas las garantías de debido proceso de ley y como efectivamente consignamos en el escrito de las determinaciones del tribunal disciplinario se acude a la Junta de Gobierno y de la Junta de Gobierno se acude al Tribunal de Apelaciones y hay un sinnúmero de sentencias del Tribunal de Apelaciones. Sí, ya esa es la parte de revisión judicial. Sí, pero mi pregunta va dirigida específicamente a esa etapa inicial. Esos funcionarios o empleados de esta oficina de responsabilidad profesional son también funcionarios del propio colegio. Sí. Sí. ¿Son empleados o son personas designadas por la presidencia? ¿Cómo? O sea, la persona, por ejemplo, a quien se le delega, mire, hay una querella a quien se le delega investigar esos alegados hechos. ¿Quién es esa persona? ¿Qué facultades tiene? Es decir, ¿qué alcance se le reconoce a través de este reglamento del tribunal disciplinario? Bueno, el reglamento en particular habla de la figura de un oficial de interés de la profesión, que eso está en el artículo… ¿Y ese es el investigador? Sí, fíjese que precisamente el inciso A1 habla de que que esa persona puede ser que entre cuando se ha violado los cánones de ética profesional… Y a instancia del director de práctica profesional también puede entrar motu propio o en la circunstancia en que reciba esa encomienda. Y esto es bajo nombramiento del presidente del colegio. Me consta, ¿verdad?, de las discusiones y la información que hay funcionarios del colegio. No tengo claro si también a veces pues, hay una contratación de empleados para eso, pero entiendo que se maneja dentro de esa oficina de asuntos profesionales. Sí, yo creo que el reglamento hace referencia a la contratación para efecto de los oficiales examinadores, es al que hace referencia. Bueno, pero independientemente de ello, la pregunta va dirigida por lo siguiente. No hay duda que el planteamiento de ustedes es que el análisis del escrutinio estricto debe ir atado o vinculado a la evaluación sobre viabilidad y efectividad. No como criterio adicional, sino como criterio dentro del análisis. Como parte de ese análisis. Correcto. Y por ello ustedes plantean que entonces no debió haberse atendido este asunto vía sumaria, sino debió haber sido en juicio plenario para que ustedes llevaran a cabo el descubrimiento de prueba y pudiera entonces tener prueba que apuntara al medio menos oneroso dependiendo, ¿verdad?, de las partes, según los planteamientos. Y le señalo, si me permite, porque identificamos que así queríamos hacer la defensa, no porque estemos planteando que este tipo de casos no está sujeto a solicitudes de sentencia sumaria. Claro, claro. Ahora bien, sobre este proceso disciplinario, ¿qué función tiene la Junta? O sea, ¿cuál es el rol de la Junta? La Junta Examinadora. De la Junta Examinadora. Sí, lo que se dispone específicamente, inclusive en la ley del colegio, lo que se dispone al respecto es que cuando se toma la determinación, cuando se llega a una determinación final por parte del colegio, hay un término, me parece, de 15 días para que esto se refiera a la Junta Examinadora y la Junta Examinadora entonces está en posición de actuar respecto a lo que es la licencia en función de la determinación que ya tomó el colegio, pero la determinación del colegio tiene un efecto jurídico en sí mismo porque ha recibido esa delegación que estamos hablando por ley. Así que no es una recomendación de sanción, es que se le comunica la sanción que se tomó como colegio con el efecto que la ley dispone en términos directos de no poder entonces ejercer la profesión y a la Junta le toca entonces atenderlo en términos de la licencia, que inclusive pudiera ser, digamos que el colegio, digamos, toma una determinación de una suspensión de 3 meses de la licencia y
de 3 meses de la membresía, y la Junta Examinadora pudiera tomar una determinación de retirarle la licencia. Tiene una autoridad que en ese sentido la puede ejercer de manera separada y no se limita por lo que hace el colegio, pero la realidad es que esa primera fase es la fase principal realmente de manejo del proceso disciplinario dentro de la profesión. Por eso, pero entendí en su exposición inicial que el colegio tenía la autoridad o facultad delegada para suspender la licencia de un ingeniero. Suspender la membresía. Y la ley dice que suspendida la membresía no puede ejercer la profesión. La licencia bueno, el no. efecto es el mismo. El efecto es el mismo, lo reconocemos, pero solamente pues, no puedo decir formalmente que puede suspender la licencia porque eso no es lo que la ley dice. Hago la distinción. ¿Y si la determinación de la Junta fuera contraria a la del colegio? O sea, es decir, que ustedes, que el colegio decidiera como sanción disciplinaria suspender la membresía, ese asunto tiene que ser referido a la Junta. Sí. ¿Y la Junta pasa juicio sobre ese dictamen o lo da por final? No, ese dictamen es final porque tiene una autoridad distinta en ley. O sea, que la Junta no pudiera entonces tomar una decisión contraria a lo que ya decidió el Tribunal Disciplinario. No, digo, Tribunal Disciplinario con la oportunidad de ir a la Junta de Gobierno debidamente ya una decisión final y firme. Sí, por eso. En todo el proceso se sostiene en sí misma la determinación del colegio. Ok. Entonces, también le pregunto sobre el alcance que tenga o tiene en cuanto al programa de educación jurídica. Educación continua. ¿Qué papel juega la Junta en el desarrollo de ese programa? Pues, sí. ¿No es exclusivamente del colegio? No, la Junta aprobó un reglamento de educación continua de conformidad con la autoridad que tiene en ley, y la Junta expresamente hace dos cosas en ese reglamento. Establece una colaboración con el colegio para que el colegio entonces básicamente corra el programa de educación continua, haciendo la salvedad que la autoridad última la conserva la Junta. Así que esa salvedad, no hay una delegación absoluta que se desprenda de la autoridad última es de la Junta, pero el funcionamiento del programa, todo existe dentro del colegio. Y toda la responsabilidad en un programa que es básicamente pues bastante similar en muchos aspectos a lo que es la propia oficina del programa dentro del Poder Judicial de Puerto Rico. Una última pregunta. En este momento, la posición del colegio, para estar claro, a la luz de lo que usted expuso inicialmente, sí, la posición del colegio sería que como no se ha examinado la viabilidad, el criterio, el concepto de viabilidad y efectividad del medio menos oneroso, usted no podría entonces de forma categórica plantearnos a nosotros que el medio menos oneroso es la colegiación. Bueno, nosotros estamos convencidos, y lo puedo decir de manera categórica, lo que no estamos haciendo, lo que no hicimos en instancias, ni lo vamos a hacer aquí, asumiendo, por ejemplo, pues que el tribunal, como la doctrina dice, se puede poner en la misma posición de instancia, es pedir una sentencia sumaria a nuestro favor, porque como parte demandada tenemos derecho a hacerlo con toda la oportunidad que nos da el descubrimiento de prueba. Que tengamos una prueba que en este momento sea muy contundente, que nos pongan en una buena posición, pues nos sentimos que en esa situación estamos, pero tenemos derecho a, después de todo, nos estamos defendiendo de un escrutinio estricto, nos están diciendo que hay una presunción de que la ley es inconstitucional, y todo el mundo asume, y esto, ¿verdad?, la explicación es que es muy difícil poder superarlo. En virtud de ese criterio, es que entonces estamos pidiendo estar en la mejor posición posible y que tengamos unos buenos argumentos y unos buenos fundamentos que se están consignados en los hechos materiales adicionales. No significa que queramos prescindir de estar en la mejor posición posible para nosotros y entendemos también para el ordenamiento en términos de la adjudicación. Por eso es que no estamos pidiendo una adjudicación en este momento a nuestro favor. Si la pregunta es, en términos categóricos, nosotros entendemos que el colegio es el medio menos oneroso, le respondo que sí. O sea que, entonces, la posición de ustedes es que sí se podría atender el asunto vía sumaria. Le diría lo siguiente. Nosotros entendemos que esta sumaria no procede.
entendemos que nos deben dar la oportunidad de hacer descubrimiento de pruebas. Le tengo que reconocer, en ese momento, cuando nosotros hayamos concluido nuestra parte, por lo menos, de descubrimiento de prueba y el descubrimiento de prueba que pueda haber hecho la otra parte, en ese momento, el asunto, si nosotros, nosotros no podemos descartar que nosotros lleguemos en ese momento a la posición de decir, nosotros entendemos que no hay hechos en controversia. Y podríamos nosotros mismos tal vez pedir una sumaria. Lo que pasa es que en este momento yo no sé, porque pudiera ser que nosotros encontráramos y tuviéramos a nuestra disposición una prueba que nos pusiera en una mejor posición para poder hacer toda la argumentación para defender la constitucionalidad del colegio compulsorio, pero nosotros reconocer que pueda haber una controversia y que la otra parte posiblemente la va a levantar. Y yo quisiera tal vez hacer una sumaria y prevalecer así, pero yo no tengo control, yo tengo que responsablemente identificar en ese momento si hay controversia o no la hay. El hecho de que haya controversia no minimiza que yo tenga un buen caso, lo que hace es que me impide utilizar ese mecanismo, pero no descarto que en ese escenario el mecanismo esté disponible, lo que pasa es que tendría que llegar a ese momento, por eso hice un planteamiento hace un rato en términos de que esto no es, de que como cuestión de principio aquí hay una categoría de casos que no son susceptibles de sumaria. Nosotros en el momento que se complete, lo que aspiramos, ¿verdad?, que sería el descubrimiento de prueba, habría que examinar en ese momento si es susceptible de utilizarse por nosotros o por otra parte. Inclusive, pudiéramos acabar el descubrimiento de prueba y la otra parte, y alguna otra parte, la parte demandante, presentar una sumaria y nosotros inclusive en ese momento reconocer que no hay controversia de hecho. Eso podría ser. Lo que pasa es que no estamos todavía en ese momento. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo no? No, no tengo preguntas para el licenciado Vázquez. Gracias. ¿Cómo no? Juez Estrella Martínez. Bueno, saludos, licenciado Vázquez. Saludos. Usted comenzó señalando que no viene su cliente a pedir aquí una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria. En ese contexto le pregunto, si nosotros decidimos devolver al tribunal de primera instancia por entender que como cuestión de derecho no procedía en ese momento una sentencia sumaria, ¿sí usted entiende necesario que este tribunal paute unas guías a ese tribunal de primera instancia y a otros que atienden controversias de colegiación compulsoria en el sentido de darle contenido al medio menos oneroso con los criterios de efectividad y viabilidad que han discutido previamente, por ejemplo, la jueza Oronoz, el juez Rivera García, y complementarlo con jurisprudencia federal? ¿Está de acuerdo en eso? Correcto, sí. Estaríamos de acuerdo con eso. Nos parecería que, sin seguir, ¿verdad?, insistiendo, pero como se trabajó este caso en términos de ignorar unos hechos que nos parecieron que eran materiales, decir que no eran materiales, nos parece que refleja entonces pues un aspecto que sería el escenario ideal, que hubiera entonces una determinación que paute el derecho para que los tribunales entonces tengan claro que en estos casos pues ese tipo de consideración hay que tener y que después se adjudique al final pues como se vaya a adjudicar. En ese proceso de pautar la efectividad y viabilidad, es obvio que hay una preocupación de varios miembros de este tribunal, incluyéndome a mí, en que el asunto presupuestario no se trague otra gama de factores que la jurisprudencia ha discutido, como por ejemplo las funciones, el capital humano, los asuntos presupuestarios, cuál es el método más viable a nivel de política pública, entre muchos otros discutidos por la jurisprudencia. Ahora bien, ¿usted ve alguna diferencia para ayudarnos a guiar en esa preocupación que tenemos mucho? ¿Ve alguna diferencia en el contexto de, por ejemplo, la creación o el reconocimiento de un nuevo derecho? Por ejemplo, una modalidad nueva de libertad de expresión y que el Estado diga, yo no tengo el dinero para reconocerla. Vis a vis, un modelo de regulación y de control de algún derecho constitucional que ya está establecido, como es el esquema legislativo de colegiación, y la propuesta de unos demandantes de crear otro modelo. ¿Ve usted alguna distinción en ese aspecto presupuestario? Le diría lo siguiente, su señoría. Estoy claro que no puede haber un planteamiento de que un nuevo derecho tiene un requisito de que sea libre de costo. Los derechos tienen costo.
El Estado tiene una responsabilidad y todo el ordenamiento de los derechos que están reconocidos a nivel constitucional, los que se crean a nivel estatutario, los que se puedan identificar, pueden tener, en muchos casos tienen, en otros no, pero en muchos casos tienen un elemento de costo y es parte de la obligación del Estado. En ese sentido, por eso es que, repito, no tenemos un planteamiento absolutista en términos de que un elemento de costo adicional, un elemento de impacto presupuestario, de por sí hace inviable un método, y eso entonces es lo que significa que se va a prevalecer. Lo que sí es, insisto, que no creemos que deba operar al contrario, que entonces el elemento de costo no sea algo que se deba considerar y que no sea algo entonces que deba ser objeto de discusión. Es un elemento, entre otros, que podemos hablar de costo, puede ser un costo alto, puede ser un costo bajo. Nos parece que, obviamente, en la parte difícil es, una vez uno identifica costo, entonces, pues, ¿qué contenido le va dando? Pero me parece que ya estamos en una etapa de este tipo de análisis donde hay un reconocimiento de que es un elemento. Sí reconozco que no se puede comer los demás elementos y que no puede ser no es un asunto que se reduzca a dólares y centavos. Ok, penúltima pregunta. El colegio de CPA vino aquí ante este mismo foro y planteó una singularidad. Nos guste o no, ya votaremos, pero la planteó. Usted también plantea una singularidad, que es que el Colegio de Ingenieros, a diferencia de otros colegios, tiene la capacidad de disciplinar y no recae en la necesidad de acudir a la Junta Examinadora. Ahora bien, esa duplicidad, no podemos obviar que la ley establece que nada de lo dispuesto de la jurisdicción conferida al colegio impide que la Junta Examinadora realice todas las funciones. En ese sentido, ¿no ve esa duplicidad que es un argumento que le puede rebotar en contra de ustedes? Esa doble exposición de los ingenieros es necesaria ante precisamente un cuadro de estrechez económica. Bueno, lo primero en cuanto al cuadro de estrechez económica, la realidad es que eso pues no tiene, en todo caso, lo que atiende, o sea, es hasta beneficioso para el Estado, porque en ese, yo no le llamaría duplicidad, le daría un esquema dual. Concurrencia, sí, quizás, en jurisdicción concurrente. En esa concurrencia, la responsabilidad real, histórica, de la operación de los procesos disciplinarios y de mantener entonces las garantías que se quieren alcanzar con el interés apremiante como cuestión de realidad, donde recae en el colegio, porque la parte, o sea, no es que uno revise unos casos y otros revise otros, es que el sistema descansa fundamentalmente en lo que hace el colegio. En ese sentido, resulta beneficioso históricamente, en sentido, ¿verdad?, en temas presupuestarios, y lo que afectaría a la estrechez es precisamente que el colegio ya no lo haga y tener la expectativa de que sea la Junta Examinadora quien lo haga. Lo que sí reconozco en ese sentido es que nosotros no tenemos, a diferencia de, digamos, de otros colegios como el de los CPA, nosotros no tenemos un argumento de transferencia de funciones, porque la realidad es que esa función que nosotros estamos reclamando, como que tenemos una delegación singular, la tiene también entonces la Junta Examinadora. Así que no hay un elemento, ¿verdad?, de transferencia en ese sentido. Lo que hay un elemento es de asumir una responsabilidad según lo que son el nivel, ¿verdad?, de carga, de recursos y todo lo que significa hoy día lo que hace el colegio. Última pregunta. El compañero Corto le pidió que especulara. Yo voy en esa línea, pero la especulación es acá a nivel del estrado, pero la consecuencia jurídica, voy a beneficiarme de que tenemos un profesor de Derecho Constitucional. Si nos quedamos 4-4 para revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones, ¿cuál es la consecuencia jurídica en este caso? Según el precedente establecido en este tribunal en la década de los 80, el PIP, me parece, Versuela, lo que se resolvió en ese momento por parte del tribunal era que la consecuencia de un empate es que revierte a constitucional la ley.
La regla general es que en un empate prevalece la decisión del Tribunal de Apelaciones, pero lo que se decidió en ese caso es que había que ver esa regla, tenía una excepción y esa excepción operaba en función de lo que dispone la Constitución, de que una mayoría de los jueces de este tribunal son necesarias para una declaración de inconstitucionalidad de la ley. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado Colón Pérez, el juez Colón Pérez. Buenos días, licenciado Vázquez. Y yo entendí muy bien lo que usted ha planteado sobre el aspecto procesal de la controversia. Al igual que el juez Estrella, me quiero concentrar en lo sustantivo. Este juez, al igual que muchos tratadistas del tema, ve la colegiación compulsoria como una medida de protección social. Le pregunto entonces, ¿cómo a su juicio la colegiación de los ingenieros y los agrimensores adelanta esos fines de protección social? Bueno, primero, en el contexto particular de Puerto Rico, no puedo dejar de decir, ¿verdad?, de esa voluntad de la legislatura al aprobar la creación del colegio, que el colegio existía en el 52, cuando se aprobó nuestra Constitución. Eso también nos pone en una situación que debo puntualizar distinta a otros colegios. La realidad es que enfatizo otra vez lo que es la... O sea, hay una carta de presentación de lo que ha hecho el colegio y lo que son los temas de seguridad que tiene que ver, por ejemplo, con temas como los terremotos, lo que es la seguridad en la construcción del país. Obviamente, eso responde a un interés público primordial y eso se logra a través de un esquema que pueda garantizar los profesionales que cumplan con los criterios más altos, y eso supone un proceso disciplinario robusto. La realidad es que un proceso, por eso hacemos mucho énfasis en el proceso disciplinario, porque la autoridad de disciplinar va a existir en todas las profesiones. Nosotros por eso también nos parece que, aparte de que podamos tener un análisis sustantivo de carácter conceptual sobre muchos de estos temas, nosotros estamos girando contra lo que es una experiencia histórica de efectividad del colegio y una aportación en temas fundamentales, no solamente temas de seguridad, sino todas las contribuciones, por ejemplo, que ha tenido el colegio en temas de discusión de política pública, como lo que es, lo que tiene que ver con energía, los desarrollos de energía eléctrica y los cambios y los retos que tiene el país. Repito, nosotros tenemos un escrito precisamente que hemos hecho consignando muchas de esas aportaciones y lo que es una presencia constante que ha tenido el colegio en términos, ¿verdad?, como institución, en muchos de esos espacios. Eso podría suceder y el colegio podría tratar, ¿verdad?, de atender muchas de esas cosas en un esquema voluntario. Es mucho, ¿verdad?, de lo que se plantea en estos casos. El punto es si podría cumplir con el nivel de efectividad que ha supuesto históricamente un esquema de colegiación compulsoria, en lo que significa eso en términos de la capacidad de actuación que le ha dado al colegio. Muy bien, entonces, dicho ello, y planteando la viabilidad de la colegiación compulsoria en este escenario, como usted lo ha narrado, ¿cómo puede cohabitar en nuestro ordenamiento jurídico la colegiación compulsoria sin lesionar el derecho a la libre asociación, desde su punto de vista? Uno de los planteamientos tiene que ver también con uno entender el asunto de la libertad de asociación con lo que es también la libertad de expresión. Nosotros lo tenemos como un derecho particular en Puerto Rico, pero tiene mucho que ver esto. Y, por ejemplo, pues en otros casos, como los casos del Colegio de Abogados y el caso de mecánicos automotrices, había unos planteamientos también de unas insatisfacciones respecto al manejo de decisiones y posturas de política institucional donde no se sentían representados los colegiados en ese caso, y había unas disputas históricas que eran importantes en ese sentido. En el caso del colegio, tiene una disposición en ley que precisamente atiende el asunto de personas que no estén de acuerdo con algunas posturas que toma el colegio, y en ese sentido, pues ahí, en una manera, ¿verdad?, que aparte de que haya un elemento de compulsorio, de que sea compulsorio, que de por sí, obviamente, eso es lo que activa la discusión y activa el escrutinio estricto, nos parece como quiera que eso atiende lo que sería, pues, una preocupación más allá, ¿verdad?, de lo que sería pertenecer al colegio. Y para finalizar, ya que hace referencia a esa cláusula, ¿cómo trata
el colegio al que piensa distinto? Porque usted me dice que hay un cláusula en el reglamento que permite o da un tratamiento para esas situaciones. ¿Qué hace? Déjeme buscar la cláusula específicamente. ¿Cómo no? Lo que dispone. Digo, porque estoy pensando que me está preguntando en términos formales, algo que le puedo decir porque se trata a todo el mundo con respeto. La ley remite al reglamento. Okay. Tendría que ver qué dispone el reglamento. No lo tengo aquí, o sea, no, la disposición específica, pero hay una disposición que dice que tiene que reglamentarse para lo que es la sección 14, objeciones al uso de aportación. ¿Pero contempla esos escenarios? Sí, sí. No, ni siquiera pregunta. Es que lo, o sea, que lo hagamos porque hay jurisprudencia, sino que la ley misma lo contempla. No tengo más preguntas, gracias. O sea, déjeme hacerle una preguntita un momentito. Para aclarar, yo creo, me da la impresión de que usted está claro, pero el alegato no parece que lo esté tanto. En la página 44, mire a ver si me sigue. En el segundo párrafo, o el párrafo que inicia la página después de unas 4 o 5 oraciones, dice, la segunda oración, adviértase, usted está hablando de la Junta Examinadora, adviértase que nadie puede cuestionar que los miembros de la Junta Examinadora son excelentes profesionales y de su compromiso con la excelencia de la profesión. Punto seguido. De lo que se trata, sin embargo, es de examinar si puede hacerlo de la manera más onerosa, de la menos onerosa que el esquema regulatorio actual que distribuye funciones a la Junta Examinadora y el colegio. Entonces, salto allá a la conclusión, página 46, sí, 46. En la conclusión, a mitad de párrafo, usted dice, el segundo señalamiento de error demuestra que como cuestión de derecho la parte demandante y el codemandado del gobierno de Puerto Rico no pudieron acreditar que la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores es un medio menos oneroso para alcanzar el interés apremiante del Estado en regular estas profesiones en beneficio de la salud. Vamos a estar claros, el medio menos oneroso, ¿para quién aplica ese término? O sea, estamos hablando del compelling interest que tiene que mostrar el Estado que tiene. Yo creo que en este caso todo el mundo está de acuerdo de que existe un interés apremiante. Uh-huh. Y que el resumen de ese análisis es el siguiente. Mire, aquí ha habido un menoscabo de un derecho fundamental, creo que todos estamos de acuerdo con eso, si no, no estaríamos aquí. Segundo, pero el Estado tiene un interés apremiante. Yo creo que el tribunal más o menos ha aceptado esa premisa, que lo que significa es, el menoscabo tiene que subsistir, porque es que las opciones aún serían peores para los demandantes o que yo no tengo más ninguna otra opción. Eso es lo que significa un mecanismo menos oneroso. ¿Estamos claros? O sea, es el demandante al que el Estado tiene que demostrarle, en este caso el tribunal, mire, en este caso los agrimensores tienen que aceptar la colegiación compulsoria en un claro menoscabo de su derecho fundamental, porque es que yo no tengo otra opción, porque las opciones que tengo, de hecho, le iría peor a ellos. Un poco queriendo yo aclarar, porque a veces me da la impresión de que no es si al colegio le cuesta o le puede ir peor el que el tribunal termine garantizando el derecho fundamental al demandante. De hecho, me parece que usted lo explicó muy bien. No hay derechos libres de costo. Pero la expresión me da la impresión de que como que no está muy claro. No. Que la parte importante es que ese mecanismo sea el mejor para los demandantes, porque es que no hay otro. O los que hay son peores que los que estamos proponiendo. O sea, una determinación de inconstitucionalidad
se podría catalogar en un lenguaje general como que es onerosa para el colegio. Pero coincido, ese no es la aplicación del criterio. Estoy claro. Es, si es, estamos claros. Y es lo que usted dice, es si el medio que se utiliza es, hay que, o sea, si es menos oneroso o no en relación a cómo afecta gracias, el interés. Licenciado. Le pregunto algo. En la discusión que ustedes tuvieron, que usted tuvo con el compañero Rivera García, también con la juez Pavón Charneco, estábamos hablando del proceso, cómo el colegio trabaja todo el proceso disciplinario. Pregunto, ¿la junta examinadora puede iniciar motu propio un proceso disciplinario? Sí. ¿Correcto? Sí. Y le pregunto, ¿la determinación de esa junta, quién la revisa? Entiendo que es el Tribunal de Apelaciones. Pero la ley no parece decirlo. Pero el hecho es que la Junta podría iniciarlo. Sí. En ese contexto, no parece indispensable el proceso del colegio porque la Junta... Se está desvirtuando. Esto no, con todo el respeto, esto no procede en la segunda ronda. Partes adicionales, hay otra ronda, todos tenemos oportunidad de hacer otras preguntas a la otra, pero... ¿Pensaba que estábamos en la segunda ronda? No estamos en la segunda ronda. La segunda ronda es cuando... Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Somos conscientes que nos hemos excedido por mucho del tiempo inicialmente asignado a las partes. Seremos igual de benevolentes, o quizás no benevolencia, con las otras partes de ser necesario... Me avisan cuando tomo la segunda ronda. Mi excusa. Tenemos ahora la oficina del Procurador General. Adelante al honorable Fernando Figueroa Santiago. Gusto verlo aquí. Buenos días. Con la venida de este tribunal. Contrario a casos anteriores que este alto foro ha atendido en el tema de colegiación obligatoria, el caso que hoy tiene ante su consideración plantea una controversia esencialmente procesal con claras implicaciones sustantivas que no está dirigida directamente a la cuestión última sobre si el requisito de colegiación de los ingenieros y agrimensores sobrepasa el escrutinio constitucional aplicable. En ese contexto, la pregunta que este honorable tribunal debe justiciar es si los tribunales inferiores erraron al acoger una petición de sentencia sumaria que como cuestión de derecho resultaba insuficiente al no considerar hechos materiales a la controversia. La respuesta obligatoria es que sí, por dos razones principales. Primero, en el contexto general y más básico de la regla 36 de procedimiento civil, los tribunales no pueden acoger una petición de sentencia sumaria, salvo que la parte promovente demuestre, como primer paso, que no existe una controversia real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes a la causa de acción. Esto porque la adjudicación sumaria de cualquier caso depende de que exista clara certeza sobre todos los hechos materiales. Segundo, en el contexto particular del presente caso, donde se procuran proteger intereses apremiantes a la vida, la salud y la propiedad, el derecho sustantivo aplicable tiene que incluir una consideración real y práctica sobre los elementos de viabilidad y efectividad de la presunta medida menos onerosa. Fue precisamente en consideración de estos elementos que la parte codemandada insistió como cuestión básica de debido proceso de ley en la necesidad de descubrimiento de prueba para establecer sus defensas afirmativas. Sin embargo, tal petición fue ignorada por los foros inferiores motivados por la aplicación de un análisis constitucional incompleto bajo el cual no se le reconoce materialidad a los elementos de viabilidad y efectividad, claves en el análisis de menos onerosidad. Como consecuencia, peticionamos que el dictamen apelado sea revocado y el caso sea devuelto al tribunal de primera instancia para la continuación de los procedimientos ordinarios. Estoy disponible para preguntas. ¿No fue el Estado quien presentó la moción de sentencia sumaria previa a que culminara el descubrimiento de prueba? Correcto. Y ahora la posición del gobierno es que se devuelva para que se lleve a cabo y se complete el descubrimiento de prueba y posteriormente ¿qué? Bueno, como mencionaba el compañero licenciado, bueno, vamos por partes. Sí, es correcto, el Estado fue el que presentó la petición de sentencia sumaria en su momento, basado en lo que era su entendido del precedente establecido en Rodríguez Casilla. Bajo eso entendido, el Estado, valga la redundancia, entendió en aquel momento que la simple existencia de una junta era suficiente para categorizarla como un medio menos oneroso y en ese sentido invalidar el requisito de colegiación obligatoria.
Eso fue lo que en su momento se estableció. Nuestra posición es que esa petición de sentencia sumaria es insuficiente como cuestión de derecho porque no consideró hechos materiales a la controversia. ¿Por qué? Porque lo que se consideró únicamente para efectos de esa petición fue las disposiciones legales y que los demandantes formaban parte de un colegio y que no interesaban formar parte de ese colegio. Por eso es que a la pregunta que hacía el juez Martínez en el inicio de la vista, ¿a qué hechos de controversia se controvirtieron esos hechos? No habían hechos que controvertir, porque eran hechos que son disposiciones legales, no hay nada que controvertir ahí. Pero eso es distinto a decir que aunque no haya algo que controvertir, la petición de sumaria sea suficiente. Y ese es el planteamiento. Aunque ahí esos hechos no son controvertibles porque son disposiciones legales, no es suficiente para poder dictar un dictamen sumario porque el tribunal no está en posición de tener clara certeza sobre todos los elementos esenciales para adjudicar la causa de acción. Tan es así que no estaba en posición, que ni fueron considerados, que no fueron ni planteados como parte de la petición sumaria. ¿La posición actual del gobierno a nivel de instancia es consona con lo que se está presentando hoy aquí? Correcto. Repito la pregunta que le hice el compañero juez Colón Pérez. Juez, si me permite. ¿Perdón? Si me permite aclarar por la pregunta, para sí. No, para que efectos de récord esté claro lo que estoy diciendo. Cuando me pregunta si la posición de instancia del Estado está siendo consona, sí está siendo consona, pero quiero aclarar lo siguiente. Nosotros no nos estamos cerrando las puertas a que litigios de esta naturaleza se puedan ver por sumaria o no. Aquí el planteamiento es que la manera en que se adjudicó esta sumaria fue incorrecta. Por no haber permitido el descubrimiento de pruebas. Por no tomar en cuenta hechos materiales y no haber permitido el descubrimiento de pruebas. Usted está invitando al tribunal cabalmente a que el análisis de escrutinio sea caso a caso y que se tomen en cuenta los elementos también de viabilidad y eficacia de la medida menos onerosa. Esa es también parte de su argumento. Perdóname, jueza, no. Que la medida no sea meramente una medida menos onerosa, sino que sea eficaz, real y claro, sí. Plausible. Nuestro planteamiento es que no son categorías aparte. Es que no hay forma de, como cuestión de derecho, el tribunal llegar a una conclusión de que en efecto existe un medio menos oneroso si en efecto ese medio no es viable y efectivo. Porque como cuestión de derecho no existiría el medio. Es algo que alguien se imaginó que había ahí. Un medio, esto puede ser menos oneroso. No, pero tiene que haber que sea un medio viable y efectivo, porque si no, no lo puedo categorizar como medio oneroso. Siendo el Estado, siendo usted, no solamente argumentando, pero usted es parte, usted es el Estado. ¿Usted no conoce en este momento si es viable o no, por ejemplo, que la Junta haga las funciones que el Estado estima que son neurálgicas y para el bienestar social y que busca la colegiación compulsoria? Bueno, en ausencia de este caso en particular, en el sentido de que no ha habido un proceso de descubrimiento, etcétera, y de que uno puede indagar un poco más sobre lo que implica esto. De inicio, nuestra posición es que no es viable una junta examinadora, en este caso en particular, para poder canalizar esos intereses aprimentes del Estado y poder ejercer las funciones que hace el colegio. Muchas gracias. Sí. Le escuché bien, procurador, decir que aquí no hay hechos para tener controversia. No, honorable, eso no fue lo que dije. De la sentencia sumaria, de la petición de sentencia sumaria, cuando uno la lee, ahí no puede controvertir un hecho porque no hay nada controvertible, en el sentido de que son disposiciones legales, etc. La parte codemandada presentó un conjunto de hechos no dirigidos a controvertir, porque no había nada que controvertir en esa petición de sumaria, sino dirigidos a demostrar que como cuestión de derecho no me pueden dictar sentencia sumaria en contra. ¿Y por qué no pueden dictar sentencia sumaria en contra? Porque el tribunal no tiene todos los elementos necesarios para tener clara certeza de que en efecto la causa procede. ¿Y a qué iría dirigido el descubrimiento de prueba que usted dice que falta? Precisamente a demostrar que en efecto existe un medio menos oneroso. Si existe o no un medio menos oneroso. ¿Eso es un asunto de prueba o no? La conclusión de que existe un medio menos oneroso es una conclusión de derecho.
pero eso se sustenta en unos hechos particulares que tienen que ser objeto de prueba. Claro. ¿Pero en qué hecho se va a sustentar si el único esquema reglamentario y legal que existe es el vigente? Bueno, si la propuesta, si el litigio se está dando de la forma, ¿cómo se está dando el litigio? La parte demandante indica, estás interviniendo como mi derecho fundamental, yo entiendo que tienes un interés, bueno, en este caso no fue necesariamente así, pero digamos que tienes un interés apremiante, pero no se justifica porque tú tienes otro medio menos oneroso. Y si lo que se identificó fue como junta ese medio menos oneroso, pues tienen que establecerse los hechos esenciales que en efecto puedan demostrar que esa junta es viable, que se puede categorizar como un medio menos oneroso para efectos del escrutinio. ¿Y el peso de prueba no es al revés? ¿No es que el Estado tiene que demostrarle al tribunal que no existe otra alternativa, que no sea la que está en vivo? Claro, ¿y cómo se demuestra que no existe otra alternativa? ¿Quién lo demuestra? Lo demuestra la parte que defienda la medida impugnada. ¿Qué es el Estado, se supone? No, bueno, en este caso también está el colegio. No, en este caso estaba solo el colegio. Pero ahora está. Estaba pidiendo sumar impuestos. No, claro, pero lo que no quiero cerrar la puerta de que esto es un asunto que solamente lo tiene que aprobar el Estado, ¿no? Aquí hay una parte con unos intereses particulares que como cuestión de debido proceso de ley puede defender. Pero no es la parte demandante quien lo tiene que aprobar. Bueno, honorable, es que hay dos asuntos. Un asunto es la procedencia de la sumaria y otro asunto es la carga probatoria de la causa de acción. Para que se declare al lugar una sumaria, la parte promovente, independientemente de quién sea, tiene que poner en posición al tribunal de que en efecto procede la sumaria como cuestión de derecho. Y lo que estamos planteando aquí es, la petición de sumaria no pone en el tribunal, incluso ustedes que están en la misma posición del tribunal de primera instancia, no ponen al tribunal en la posición que la jurisprudencia y las reglas requieren para poder adjudicar el caso sumariamente. ¿Por qué no? Porque no toma en cuenta hechos materiales. ¿Qué son cuáles? Que son hechos dirigidos a la viabilidad y a la efectividad del presunto medio menos oneroso. ¿Y quién tenía que traer esos hechos? Está diciendo que lo tiene que traer ¿quién? ¿El demandante? Yo no estoy diciendo que el demandante tenga que probar esos hechos. Lo que estoy diciendo es si me está diciendo que esos hechos no están. Honorable. Eso impide fallar a favor del demandante. ¿No me está diciendo entonces que el demandante tenía que... Como para efectos de la procedencia de la sumaria. Aquí la pregunta es... No sé qué es lo que usted entiende por una sentencia sumaria, pero una sentencia sumaria es que en vez de ir una vista evidenciaria, la evidencia está ahí en papel. Y estamos bajo... No es otra cosa mágica. Y estamos bajo el mismo entendimiento, honorable. Lo que estoy planteando es... El test que este tribunal ha establecido para la procedencia de sentencia sumaria es que el tribunal tiene que estar claro, tiene que tener clara certeza de que no hay controversia clara certeza sobre la verdad de todos los hechos materiales para efectos. Y yo llevo aquí un ratito preguntando que cuáles son esos hechos materiales que faltan. Y yo le estoy planteando que son hechos relacionados a la viabilidad y efectividad de la junta. No son, la conclusión es una cuestión de derecho, pero la conclusión de derecho está sustentada o va a darse consecuencia de unos hechos. De los hechos, de lo que hay. Al final, el esquema reglamentario y legal que existe. Esos son hechos. No le sigo, con honor. Los hechos son que hasta cierto punto es derecho también. Este es el esquema reglamentario y esto es lo que hace la Junta. Si esos son los hechos... Eso es. Si esos son los hechos, si la que hace la Junta y que hace la... Bueno, en estos casos se ha partido de la premisa que el único hecho pertinente o esencial es si la Junta tiene una facultad o no. Por ejemplo, para poderlo categorizar como un medio menos oneroso. Porque se ha enfocado en la capacidad jurídica. Lo que el Estado está planteando es, más allá de la capacidad jurídica, tiene que haber un análisis práctico y real de que realmente pueda categorizarse como un medio menos oneroso. ¿Y por qué en respuesta a la moción o a la demanda el Estado no llevó eso ante el Tribunal de Primera Instancia? ¿No llevó qué, honorable?
eso que usted dice que falta. Bueno, porque lo que le planteé es que el Estado actuó conforme a la posición, la interpretación que tuvo en su momento de lo que procedía en este caso. Pero eso no significa que no se cumplió con eso. Eso no significa que en la parte codemandada no hizo su trabajo de poder defender su causa. Porque ese era el entendido que había, bajo el cual estaba el Estado en ese momento, conforme a la jurisprudencia de Rodríguez Casillas. ¿Y qué cambió en el Tribunal Supremo? Porque esa era la misma posición del Estado en el Tribunal de Apelaciones. Esa fue la misma posición del Estado en el Tribunal de Apelaciones, como usted muy bien señala. Ahora, ¿qué cambió? Bueno, la interpretación que la Oficina de Procurador General, dentro de sus prerrogativas, tiene la facultad de hacer en términos de los precedentes de este tribunal, y adicional a eso está el caso de la sentencia de veterinario, donde claramente pone, trae al juego elementos de viabilidad y efectividad, no necesariamente nuevos, pero sí que trae al escenario discusiones sobre el alcance que deben tener esos elementos. Fíjense lo siguiente, honorables. A tal punto la interpretación del Estado en aquel momento, uno podría decir como que era razonable. Que cuando uno ve los dictámenes del tribunal, de algunos dictámenes del Tribunal de Apelaciones, y de hecho hay un voto concurrente del juez Sánchez Ramos en el Tribunal de Apelaciones, de hecho con el caso de veterinario, donde el juez Sánchez Ramos lo que plantea es, mira, es que yo no puedo llegar a otra conclusión. El lenguaje, esto es previo a veterinario, porque previo a la determinación veterinaria, no puedo llegar a otra conclusión porque el lenguaje que se incluye, el lenguaje y estructura de análisis, mencionaba el juez, el lenguaje y estructura de análisis de Rodríguez Casillas me obliga a mí a decretar la inconstitucionalidad del colegio. En aquel momento era de veterinario. O sea, a lo que voy con esto es que esa interpretación posterior a Casillas y previo a veterinario era una cuestión casi uniforme. Saludos, procurador. Hola. Yo quería estar en la vista anterior por motivos de enfermedad, pero a mí no me sorprende la posición del procurador general, porque es la tercera vez, y yo creo que esto es importante que esté para récord, que el procurador general en representación del Estado nos cambia su posición con respecto a este caso. Yo, en mi carácter personal, lo veo como un cambio de política pública. En 2019 pues hay un cambio de gobierno, se radica la demanda y ahí viene el cambio de política pública y el procurador, a mi modo de ver, pues está tratando de defenderlo. Ahora bien, siguiendo la línea del juez Martínez, y vamos a alejarnos un poquito de lo abstracto y vamos a lo práctico. Dígame un hecho material en este caso particular que usted entienda debe ser estudiado, debe tener un proceso de descubrimiento de prueba, pero dígame uno o dos, pero con nombre y apellido. Bueno, por ejemplo, si la junta de Dios mío, la junta de examinadores e ingenieros en efecto puede canalizar las funciones de asuntos disciplinarios. Si la junta de... Pero la junta no es un ente del gobierno. Sí, honorable. O sea, entonces yo podría entender que aquí pues hay una inhabilidad del gobierno. O sea, el gobierno está reconociendo, yo no puedo bregar con esto, por lo tanto se lo tengo que delegar a otra institución. ¿Eh? ¿Me va siguiendo? Sí, le sigo. O sea, ¿entiende usted que la falta de fondos públicos, la inhabilidad que recae en el gobierno, o sea, es responsabilidad del gobierno? Y es la pregunta que le hice originalmente al profesor. ¿Puede justificar la lesión de un derecho constitucional? Bueno, honorable, yo creo que el tribunal, dentro del análisis del escrutinio, los elementos de presupuesto deben ser un punto a considerarse para ver la viabilidad de las presuntas medidas menos onerosas. Pero fíjese. Ahora, aquí hay asuntos más allá. Perdón. Pero fíjese, aquí en el alegato del amigo del tribunal. Hay un párrafo que a mí me impresionó mucho, en la página 4. La falta de fondos públicos no puede justificar la lesión de un derecho constitucional. Bajo ese análisis irracional, el Estado podría incautar una propiedad sin tener que pagar una justa compensación, se atraviesa por crisis fiscal, no tendría que pedir una orden y así sigue. ¿Qué comentario usted tiene a eso? Bueno, adicional a que son argumentos no lógicos a nivel jurídico y son inflamatorios, la realidad es que lo primero que habría que cuestionar en términos de esos argumentos es cuál es el interés apremiante que nos lleva a movernos al segundo elemento de menos onerosidad en ese tipo de escenarios.
¿qué tribunal va a reconocer un interés apremiante en ese tipo de escenarios para movernos al segundo elemento de menor onerosidad? ¿Ninguno? Digo, eso uno pensaría. Esa era mi respuesta. Muchas gracias. No entendí. Tampoco. Aquí estoy para lo que cita la juez de la amicus curia de la asociación incluye, por ejemplo, la ley de expropiaciones. Más violento que la ley de expropiaciones yo no conozco. El Estado tiene un interés de pasar la calle por ahí, usted se va. Ay, no tengo fondos, no te voy a pagar. Porque no tengo fondos, pero el interés público es real. Yo tengo que construir un hospital ahí. Todas esas casas se van y lo que voy a pagar no es el palo en el mercado. Es el 10% porque estamos en quiebra. Eso es lo que usted nos está sugiriendo. Yo no estoy sugiriendo, honorable, que usted, la determinación... Usted describió eso como inflamatorio. Bueno, honorable, o sea, plantear que hay asuntos sobre la esclavitud. O sea... Claro, usted coge el ejemplo más favorable. Claro, más favorable. No, lo escogí yo. No, es que no lo escoja, me refiero a la argumentación. Fue la que la juez citó. Yo no quiero argumentar con usted en eso, es que quería que me explicara. Sí, sí. Y nuevamente, sigue siendo mi pregunta. Mire, vamos a tomarlo de esta manera para no tomar más tiempo. Este problema lo creó el Estado mediante legislación. ¿Me sigue, procurador? Lo sigo. Lo creo. ¿Cuál es el problema? Que para conseguir un interés apremiante, el Estado menoscabó los derechos, en este caso, de los agrimensores. ¿Me está siguiendo? Lo sigo. Voy. Si el problema lo creó la legislación, vamos a suponer, dejando a un lado de si es viable o no el mecanismo menos oneroso, pregunto yo, ¿podría este tribunal considerar que el Estado pudiera entonces hacer una legislación o una modificación a la legislación, por ejemplo, en el caso de que ya en la propia legislación que creó el colegio, el legislador consideró que la misma Junta podría atender los asuntos disciplinarios motu propio? Y está la argumentación de que si no hay colegiación, no hay jurisdicción para atender esos planteamientos. Podría, y le pregunto al legislador, decir, ¿sabe qué? Pues sí, se estén colegiados o no colegiados, quien va a atender los asuntos disciplinarios va a seguir siendo el colegio. ¿Podría hacer eso? O podría decir más, como hicimos con la Junta de Mecánicos, que la única diferencia es que la Junta de Mecánicos hacía la investigación y se la pasaba, el Colegio de Mecánicos hacía la investigación y se la pasaba a su Junta. ¿No podría este tribunal interpretar lo mismo? ¿Por qué no? Bueno, honorable, haciendo el caveat de que la controversia que ustedes tienen ante su consideración es una controversia procesal que no va directamente a lo sustantivo del asunto, que sería la cuestión última que usted está planteando. Bueno, pero ese no es el único planteamiento que hay ante este tribunal. Los errores, se habla incluso de que se habla del medio menos oneroso. Y mi pregunta es, el medio... La solución a toda esta problemática no sería que quien lo rompió lo arregle, y lo arregle diciendo, ¿saben qué? Donde antes, o para aquellos que pudieran interpretar que para que el colegio tenga jurisdicción tienen que ser colegiados, yo digo que no. Yo creé al colegio y ahora todo ingeniero va a estar bajo la jurisdicción del colegio en estos dos asuntos, educación continua y disciplina. ¿Podría la legislación hacer eso? Bueno, honorable, primero aclarando el punto de por qué se trae discusión de menos oneroso. Se trae punto de discusión de menos oneroso como parte de lo que implicó el error procesal a nivel de esta sentencia sumaria. Aquí no se dio una discusión de menos onerosidad para adjudicar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del medio. Eso aclarado primero. Segundo, en cuanto a su pregunta, si se puede dar un... que entendería que la pregunta sería si se puede dar... se puede aprobar una legislación que entonces corrija el asunto, me sostendría lo mismo, que primero sería un asunto especulativo y segundo que no va dirigido al asunto principal o al escrutinio, que es que esté al alcance del Estado, que esté disponible para que el Estado lo implemente. O sea, que al leer la determinación final del tribunal, en el supuesto de que este tribunal determinara, mira, lo cierto es que este asunto se puede resolver simplemente con que el Estado establezca que los ingenieros, en este caso, y agrimensores, van a continuar bajo la jurisdicción del colegio, aun cuando la colegiación no sea compulsoria.
que la legislatura en ese sentido no estaría obligada a resolver eso o a legislar para arreglar ese asunto. ¿Obligada por una disposición de ustedes como tribunal? No. No, no, me pregunto yo. Nuestro trabajo sería, que es lo que establece el criterio, establecer que aquí hay otros mecanismos menos onerosos. Uno de ellos es que la legislación que creó la criatura, que fue quien creó este problema, lo arregle simplemente estableciendo, en el supuesto de que, y le pregunto, ¿podríamos nosotros interpretar que el solo hecho de que descolegiemos no limita la jurisdicción de la delegación que hizo la Junta de Ingenieros sobre el colegio para la cuestión disciplinaria? ¿Podríamos nosotros eso? ¿Le parecería irrazonable? Porque en el Colegio de Mecánicos eso fue lo que se hizo. ¿No? Honorable, aparte de las implicaciones que uno tendría que entender de qué entonces significaría la descolegiación, si al final de cuentas van a estar sujetos como quieras al colegio. De nuevo, el análisis es la que... ¿Los mecánicos están sujetos al colegio? Perdóname, juez. ¿Los mecánicos están sujetos al colegio? ¿Los mecánicos si están qué? Si están sujetos al colegio. Los mecánicos. Bueno, ahora mismo, no. ¿Si es no. La colegio compulsoria? No, no. ¿Y quién los disciplina? Desconozco, juez. Ese caso en particular lo desconozco. O sea, el mecanismo continúa. Ellos siguen haciendo investigaciones y envían, me refiero a los mecánicos, y enviándoselos a la Junta. Correcto. Rodríguez Casilla. La pregunta es si aquí se podría hacer lo mismo. ¿Y por qué no? Yo, en la medida que sea, el escrutinio es medidas al alcance del Estado y esa medida no está disponible en este momento, no se puede considerar como un medio menos oneroso. No está al alcance del Estado. Okay. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, buenos días, procurador. Buenos días. Siguiendo la línea de pensamiento del compañero Koltoff, lo cierto es que la eventualidad. Sabemos que la controversia que tenemos ante nuestra consideración es si se debió o no se debió conceder vía sentencia sumaria la declaración de inconstitucionalidad. Y el planteamiento ante nosotros es que se debe devolver esto al tribunal de primera instancia para que allí se tenga la oportunidad de evaluar los hechos materiales a los que hace referencia el colegio y entonces de ahí partir y hacer un dictamen que eventualmente podrá ser nuevamente revisado por este tribunal. Pero volviendo no me gusta entrar en el plano de las especulaciones, ciertamente, pero en ocasiones en este ejercicio que estamos haciendo tenemos que entrar en ello. No hay duda que la eventualidad que se declarara inconstitucional la colegiación, yo coincido con el compañero Koltoff de que ciertamente la legislatura de alguna manera se va a tener que atender la situación de cómo se va a proteger ese interés apremiante que tiene el Estado. El medio menos oneroso está por verse, todavía no se ha determinado, eso es lo que está en cuestionamiento, ¿no? Pero lo cierto es que en la eventualidad de que se declarara inconstitucional la colegiación, no hay duda que siendo el colegio una criatura del Estado, creado por legislación, no hay duda que la Asamblea Legislativa pudiera muy bien llevar a cabo un nuevo diseño estatutario y delegarle unas funciones al colegio, particularmente en el ámbito de garantizar que estos profesionales estén debidamente capacitados, que puedan ser atendidas las querellas. ¿Qué le parece eso? Bueno, honorable, mi respuesta al juez Koltoff fue en la línea más bien de que si estaban obligados a hacerlo. Por eso, no, de eso estamos claros, obligados no están. Claro, claro, sí, sí. No están obligados. Pero el Estado tendría que tomar alguna medida o se quedaría esto así sin que se atendiera, porque si se determinara que el medio menos oneroso es la Junta y que tendría que asumir todas estas responsabilidades y facultades que conlleva y no tiene la viabilidad para llevar a cabo de forma efectiva, entonces, ¿quién lo va a hacer? Porque no es una responsabilidad del Estado.
Claro, en la eventualidad, si hay un decreto de inconstitucionalidad, el Estado, sin efecto, y para verlo en un sentido más general, sin efecto los intereses apremiantes persisten, en un caso general, los intereses apremiantes persisten, pues el Estado buscará la forma de canalizar esos intereses apremiantes, pero el escrutinio aplicable a estos casos es que el Estado tenga a su alcance unas medidas menos onerosas. ¿Y cómo se cumple con ese escrutinio? Pues se hace una comparación entre las medidas propuestas y la medida impugnada. Y al momento, la medida propuesta no es viable para poder canalizar esos intereses apremiantes del Estado. No tengo más preguntas. Buen día, procurador. Hola, buen día. Se hablaba en la comparecencia del licenciado Vázquez de que el medio es menos oneroso para los colegiados, pero muchas veces cometemos el error de aplicar los requisitos de los escrutinios como de forma separada. Y le pregunto, ¿usted ve que no se pueden desvincular el requisito de medio menos oneroso y el de interés apremiante, en el sentido de que medio menos oneroso es para los colegiados, pero la viabilidad y efectividad va dirigida no a los colegiados, sino al interés apremiante? Y ese es parte del análisis que debería hacer el tribunal de primera instancia, con hechos, no con una promesa de que, o con el mundo de especulación, de que sí hay un medio menos oneroso y bregue allá el Ejecutivo con ese medio. Coincido, honorable. El escrutinio es, primero, constatar la existencia de un interés apremiante, y una vez constatado ese interés apremiante, que el medio impugnado es necesario para poder canalizar ese interés apremiante y el Estado no cuenta con otro medio menos oneroso. Así que no se puede desvincular el interés con la onerosidad del medio. Y en esa hablaban algunos compañeros aquí de ser prácticos. Dentro del análisis que debe hacer el Tribunal de Primera Instancia y eventualmente el Tribunal Supremo, la realidad práctica y el conocimiento de la operación de la Junta de Supervisión Fiscal, que precisamente ha paralizado reclamos de expropiaciones y de puntos que trae la Asociación de Abogados. Dentro de ese análisis está también la viabilidad presupuestaria y el tomar conocimiento del grado de flexibilidad que podría tener un gobierno local de poder redirigir recursos. ¿O en ese ámbito también pudiera entrar la Junta de Control Fiscal? Dentro del análisis de, tenemos un esquema, si nos aventuramos a cambiarlo, ¿entra como actor también la Junta de Control Fiscal? Sin duda, honorable. El análisis de viabilidad debe incluir cualquier elemento, circunstancia o situación que impida que el Estado, en efecto, pueda canalizar su interés apremiante conforme a los medios existentes. Y si de ahí está, si entra en juego o no la Junta, claro que entra en juego la Junta. Si estamos hablando del tema de presupuesto, la Junta es una realidad hoy día. No tengo más preguntas. Buenos días, procurador. Una pregunta breve. Es que me concentré en lo sustantivo con el licenciado Vázquez, con usted en lo procesal. Me resulta interesante el elemento procesal que se le está añadiendo a esta controversia, ¿verdad? Y le pregunto entonces, ¿por qué es vital el descubrimiento de prueba en casos donde se cuestiona la constitucionalidad o no de las medidas de colegiación compulsoria, que parece al final del día ser una controversia de estricto derecho? ¿Por qué evitar ese descubrimiento de prueba? Bueno, porque de inicio no, aunque parecería, no es una controversia de estricto derecho. De nuevo, nosotros no estamos planteando, primero que hay que despejar esta idea de que disponer de un caso sumariamente no implica descubrimiento. El que haya descubrimiento no descarta la posibilidad de una sumaria. Aún bajo sumaria hay descubrimiento, por ejemplo, sumaria por insuficiencia de prueba, que presentan los demandados y tiene que haber previo descubrimiento de prueba. Eso primero. Segundo, este caso en particular no puede categorizarse como una controversia de estricto derecho porque hay unos hechos materiales que tienen que ser objeto de evaluación y que aquí simple y sencillamente no fueron ni planteados en la petición de sentencia sumaria. Y porque al final del día una sumaria más completa se presenta después de filada la prueba, después del descubrimiento.
Claro, y aquí lo que estás diciendo la parte codemandada es, yo solamente te estoy pidiendo, yo te planteé unos hechos que impiden que tú te, que diste sentencia sumaria a favor del promovente, porque tienes que tomar, porque de expediente no te surge con clara certeza de que en efecto eso procede, y yo debo tener la oportunidad, como más allá de la regla 36, debo tener la oportunidad como cuestión de debido proceso de ley de poder defenderme. Muchísimas gracias. A ustedes. No me toca todavía. Corresponde el turno a la parte apelada, licenciado Freddy Reyes Sortos, ¿me parece? ¿Correcto? Licenciado Armando del Valle Muñoz. Pues usted, mis excusas, usted tiene toda la razón, perdóneme. Esa era la parte. El licenciado Armando del Valle Muñoz, lo mismo, sabemos que el procurador general se extendió unos minutos, si fuera necesario. Haríamos la misma concesión aquí. Adelante. Buenos días al honorable tribunal. Buenos días. Este caso tiene origen en la demanda presentada por un grupo de 8 agrimensores que acudieron al tribunal para impugnar la colegiación obligatoria establecida en la ley 319 por infringir el derecho de estos a la libertad de asociación. Es importante señalar que los agrimensores representan menos del 5% de la matrícula total del colegio. Hay una clara desproporción de representatividad entre dos profesiones que, si bien se complementan, son diferentes. Históricamente, la colegiación obligatoria ha invisibilizado a los agrimensores como un grupo minoritario dentro de una institución que no los representa y con la que no comparten necesariamente intereses. En Puerto Rico no es lícito ejercer la agrimensura ni la ingeniería si no se está colegiado. Sin embargo, esta prohibición se extiende al uso del poder coercitivo del Estado a través de la pena de reclusión, lo que representa una amenaza a la libertad individual y a los principios y valores democráticos que abrazamos como sociedad. La controversia de derecho en este caso se circunscribe a determinar, a la luz del derecho fundamental a la libertad de asociación, si es constitucional o no la imposición de la colegiación obligatoria como condición al ejercicio de la agrimensura y la ingeniería, además del requisito de la licencia profesional expedida por el Estado a través de la Junta Examinadora. No está en controversia en este caso el interés del Estado en reglamentar ambas profesiones. Ese interés está protegido por la Junta Examinadora y no por la colegiación obligatoria. Como sabemos, cuando una ley interfiere con un derecho fundamental, se establece una presunción de inconstitucionalidad, por lo que corresponde al Estado probar, bajo un escrutinio estricto, dos cosas: que existe un interés apremiante que justifica, en este caso, la imposición de la colegiación obligatoria, y dos, que no hay una alternativa menos restrictiva con respecto al derecho protegido que la colegiación obligatoria para lograr el interés articulado en la ley impugnada. Interés apremiante se refiere a un mal existente que requiere acción por parte del Estado, que justifica acción por parte del Estado mediante legislación para atenderlo. ¿Cuál es el interés apremiante que articula la ley 319 para justificar la imposición de la colegiación obligatoria? Ninguno. Nótese que la legislatura, la Asamblea Legislativa, al legislar la ley 319, delegó en los agrimensores, ingenieros y también los arquitectos que estaban incluidos en esa colegiación, decidir mediante un referéndum si querían o no estar colegiados. Si la existencia de la colegiación obligatoria y del colegio mismo dependió de un acto opcional y voluntario, es forzoso concluir que no hay interés apremiante. Basta leer las atribuciones establecidas por la Asamblea Legislativa en la Ley 319 para entender que no hay interés ni razón alguna que no pueda obtenerse sin la imposición limitante de la colegiación obligatoria.
y podemos repasarlas un momento, si me lo permiten. No hace falta la colegiación obligatoria para contribuir al adelanto de la ingeniería ni la agrimensura. Eso es aspiracional. Para determinar medidas de protección mutua. No hace falta la colegiación obligatoria para establecer relaciones con asociaciones análogas, fraternales. No hace falta la colegiación obligatoria para brindar asesoría a la gestión legislativa, ni para la promoción de obras públicas o privadas, ni para establecer fondos especiales de ayuda, ni para establecer capítulos del colegio en otras jurisdicciones, incluyendo una que tienen en el estado de la Florida, para adoptar cánones de ética, los cuales han sido incorporados por la Junta Examinadora. Ni siquiera hace falta la colegiación obligatoria para recibir e investigar querellas con respecto a la conducta de sus miembros. Facultad que, como ya se ha discutido, no limita la facultad que tiene la Junta Examinadora de investigar por sí cualquier querella que haya contra la conducta de este grupo profesional. No hace falta la colegiación obligatoria, conforme establecido en la sección 2, inciso K, para que el colegio pueda recibir e investigar quejas de práctica ilícita de gente que no es miembro del colegio. Eso está en la ley. Y en cuanto a la función de proveedor de educación continua, adviértase, y de administrador de educación continua, adviértase que esa facultad no está en la ley. La facultad de reglamentar la educación continua y administrarla es de la Junta Examinadora. La ley 319 no le delegó esa facultad al colegio, aun cuando la asumen. Es la Junta Examinadora el instrumento que tiene a su alcance el Estado para evaluar a los aspirantes de la ingeniería y la agrimensura si cuentan con las destrezas y competencias necesarias para ejercer su profesión en defensa del bienestar general, de la salud pública y de la ciudadanía. Es la Junta Examinadora la que establece los requisitos de admisión a la agrimensura y la ingeniería y establece los requisitos para mantenerse con la licencia. Es la que formula y administra el examen de reválida, expide la licencia profesional. Es la única facultada para suspender, revocar, cancelar o renovar la licencia profesional. Está facultada para recibir e investigar querellas con respecto a la conducta de ingenieros o agrimensores y establecer el proceso disciplinario que corresponda. Establece los criterios de reciprocidad de licencias de otras jurisdicciones. Promulga reglamentos para hacer valer la ley. Reglamenta los requisitos de la educación continua y tiene la capacidad de solicitar la asistencia del Departamento de Justicia en toda orientación legal que necesite para acudir al tribunal a hacer valer la ley. El colegio centra su defensa de la colegiación obligatoria bajo dos supuestos. El rol que ejerce con respecto a la ética y la disciplina, y su rol con respecto a la educación continua. Sin embargo, en sus escritos, el colegio admite que sus funciones complementan aquellas ejercidas por el Estado. Si las funciones del colegio son complementarias a las ejercidas por el Estado, la reglamentación de la agrimensura y la ingeniería no precisa de la colegiación obligatoria para hacer viable y efectiva. Licenciado, le pregunto a tono con lo que usted está mencionando. Cuénteme cuál es la composición de empleados, funcionarios de la Junta. La Junta Examinadora está adscrita al Departamento de Estado y se compone de 9 profesionales entre ingenieros y hay 2 posiciones seleccionadas para los agrimensores. 9 ingenieros y entre ellos 2. Estoy hablando de la Junta. 9 integrantes de la Junta Examinadora. ¿Qué personal y qué presupuesto tienen para los procesos disciplinarios en la Junta
desconozco es el presupuesto que administra el Departamento de Estado, porque la Junta Examinadora está adscrita a esa agencia del gobierno. Es un presupuesto englobado, hay partidas específicas para atender el asunto de las profesiones de agrimensores e ingenieros. No sabría contestarle. ¿Tiene usted conocimiento de cuántos procesos disciplinarios de principio a fin se llevan a cabo en la Junta? No tengo constancia de eso. ¿Alguno que usted sepa? No. O sea, ¿conoce si hay, por ejemplo, algún proceso que haya comenzado en el último año, que haya comenzado y haya culminado en la Junta, o que no se haya llevado a cabo en el colegio? Facultad legal tiene, no sé si no, la cantidad de facto, de facto procesos. ¿Cuántos procesos ha llevado a cabo? No sé si lo entendí bien al principio. Usted, su contención es que no hay un interés apremiante del gobierno de regular la profesión de los agrimensores. Hay un interés apremiante del Estado en regularla, pero ese interés apremiante se cumple por la Junta Examinadora, no por la colegiación obligatoria. Si se examina la ley 319, ni siquiera tiene exposición de motivo. ¿Cómo puede probarse un interés apremiante cuando los profesionales de ese entonces fueron los que votaron? No fue una imposición de la legislatura. Tengo más preguntas, pero voy a permitir que los compañeros también hagan la suya. Licenciado, usted no pidió sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia. No, fue el Estado el que solicitó la sentencia sumaria allanándose la posición de los demandantes. ¿Cuál fue la posición de los demandantes en ese momento? Apoyar la declaración de sentencia sumaria. El Estado entiende ahora que hay que hacer un descubrimiento de prueba. ¿Cuál es la respuesta suya a esa? ¿Descubrimiento de prueba para qué? Las facultades del colegio no están en controversia, están en la ley. Si uno observa las alegaciones del colegio y los hechos que sometió adicionales, incontrovertidos, son todos facultades establecidas en la ley. ¿Descubrimiento de prueba para qué? Y al no está en controversia. Al planteamiento de ellos de que eso iría dirigido a ver si hay medidas alternas menos restrictivas del derecho de asociación de sus representados. Es que la alternativa menos restrictiva con respecto al derecho protegido es la colegiación voluntaria. No tengo más preguntas. Licenciado, ¿hay algún agrimensor que forme parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros? Creo que en este momento hay, en la Junta de Gobierno del Colegio. En la Junta de Gobierno del Colegio, sí. Me parece que no, pero no podría precisar. ¿Y este reglamento del Tribunal Disciplinario les aplica a los agrimensores? Sí. Que usted conozca, ¿se ha llevado alguna querella, se ha presentado alguna querella en contra de algún agrimensor que haya culminado en el colegio? Desconozco. No tengo más preguntas. O sea, no, de verdad que no me atrevo, no recuerdo si fue que lo pasé por alto en el alegato su argumento con relación a la ausencia de interés. Bueno, no ausencia, usted, su racional es que el interés apremiante que atendió el Estado lo hizo a través de la Junta porque existe la posibilidad, aunque fuera teóricamente, de que el colegio no existiera, porque el Estado le dijo a los ingenieros y agrimensores, colégiense si quieren, o creen el colegio si ustedes quieren. Eso admito que no lo había considerado, y curiosamente es la misma situación del caso de los mecánicos y automotrices, la misma situación. Le pregunto, ¿usted cree que fue un error de la legislatura? Mire, y yo hablo de los errores de la legislatura, yo tengo un gran aprecio y respeto por la Asamblea Legislativa. Y por eso es muy peligroso, y por eso es muy importante el análisis que se hace aquí, porque uno está evaluando el producto de una rama hermana. Pero le pregunto, porque me dio la impresión cuando usted hizo su argumentación, en ese sentido,
¿Usted cree que fue un error incluir los agrimensores dentro de todo este panorama de los ingenieros? Podría haber sido un error, son profesiones diferentes. Inicialmente había tres profesiones y los arquitectos lograron salirse del colegio. Muy amable, licenciado, gracias. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, licenciado. Usted hace referencia de que no hay hechos materiales esenciales que evaluar porque la delegación que se le hace al Colegio de Ingenieros y Agrimensores están expresadas en la ley. Entonces, esa facultad está ahí. Correcto. Y usted hace referencia, por ejemplo, que no está incluido la parte disciplinaria, sino que es le corresponde a la Junta y así lo establece la ley que crea la Junta. La Junta examinadora es la que reglamenta la educación continua. Y de igual manera ocurre con la educación continua de los ingenieros y agrimensores. También le corresponde a la Junta conforme a la ley de que crea la Junta. Pero la pregunta es la siguiente. Lo cierto es que esas funciones no las está llevando la Junta. No las realiza. ¿Cuáles funciones? La de disciplina y la de educación continua. Las funciones están en la ley. No, sabemos que están en la ley, pero la pregunta es, sí, ¿quién las lleva a cabo? Aquí no está en controversia que el colegio tenga funciones disciplinarias, porque eso está en la ley 319, pero también la Junta tiene funciones disciplinarias. Siendo eso así, la realidad es que cuando vemos el esquema como está funcionando en este momento, evidentemente la Junta Examinadora le ha delegado al colegio funciones que por disposición de ley le corresponden a ellos, pero por vía reglamento se lo han delegado. Yo discrepo porque la Junta Examinadora no le delega nada, es la ley 319 la que le da funciones disciplinarias al colegio. Claro. Pero usted mencionaba ahorita que en cuanto a la Junta, eran funciones de la Junta, no necesariamente del colegio. Entonces, obviamente, la 319 sí le hace una delegación al colegio. Sí, yo mencioné que la 319 le da la facultad de recibir e investigar querellas con la conducta de los miembros, pero que eso no limita ni altera la facultad de la Junta de iniciarla por tu propio. Eso está así en la ley. Y son funciones complementarias. No es una función particular que el colegio ostente que la Junta ya no tenga. Claro, y teniendo esas facultades también delegadas el delegado del colegio, ¿usted entiende que no es necesario que para ello llevar a cabo esas funciones disciplinarias no tiene que estar obligado un colegiado a ser parte, ¿verdad? Obligado a estar colegiado? Es que la colegiación voluntaria no impide que el colegio ejerza funciones disciplinarias con respecto a sus miembros y con respecto a personas que no son miembros, porque recibe, investiga las querellas y las refiere a la autoridad competente. Incluso la ley menciona esa facultad ya con respecto a prácticas ilícitas de no miembros. Sí, pero más que referir, ciertamente tienen funciones de imponer sanciones a esa persona que ha sido investigado y procesado. Sí, fíjese que la sanción de suspensión que hace mención el colegio como única o que los distingue del resto de las instituciones profesionales es una facultad limitada, porque la ley 319 les requiere que inste el proceso adecuado ante la Junta Examinadora para validar esa sanción y suspender la licencia o la cancelación de esa licencia. Es decir, se requiere la intervención del Estado para privar al ciudadano de su derecho a ejercer su profesión. Muy bien, no hay más preguntas. Entonces, una pregunta antes de ponerse un tema. Su posición es, lo que, y en referencia a lo que comentaba el compañero representante legal del colegio en su primer turno, que puede haber un proceso disciplinario de principio a fin, culmina con, por ejemplo, la descolegiación durante 3 meses
que tiene el efecto de privar a esa persona de practicar durante esos 3 meses y que eso no es revisable por la Junta. No. La ley permite que el colegio, en su función disciplinaria, suspenda como sanción la membresía del colegiado. Pero la ley establece que tiene 15 días para hacer válido tal sanción, interponiendo el recurso adecuado ante la Junta Examinadora. ¿Y la Junta Examinadora pudiera revertir? Por supuesto que puede revertir esa decisión, está en su prerrogativa. El compañero nos dijo lo contrario, así que Yo tengo una duda y es que nosotros, los recursos que nos llegan a nosotros, que nos han llegado del colegio, que ellos solicitan, van al Tribunal de Apelaciones de la decisión del Tribunal Examinador, no de la Junta Examinadora. Sí, actualmente ese es el procedimiento. O sea, y uno lee la resolución y dice que se suspende por 6 meses, no puede ejercer la profesión y entonces... Porque en esa etapa lo que se cuestiona es la descolegiación, la suspensión de la colegiación. No, el lenguaje habla de suspensión de la profesión, o sea, de que no pueden ejercer la profesión. Suspensión de la colegiación. De la colegiación. Que tiene un efecto de evitar que la persona pueda practicar porque la colegiación es mandatoria. Pero el efecto es que no puedes practicar la profesión. Pero aún así, para que sea válida, pero hay que ir a la Junta. Tiene que ir a la Junta Examinadora. ¿Puedo consumir mi turno? Sí. Gracias. Cuando usted decía que no había representación de los agrimensores, no sé si eran sus clientes o alguien, asentían que si quisiera, si me puede aclarar con sus clientes, si el agrimensor Carlos Fournier es actualmente el primer vicepresidente del colegio como tal o de algún capítulo. Desconozco. Lo que sí le puedo afirmar es que de la representación del total de la matrícula de miembros, como le dije, menos del 5% corresponde a agrimensores, que se traduce en una información que tengo actualizada el 10 de octubre del 2021, 7.833 colegiados activos, 334 agrimensores y el resto ingenieros. Que es una situación muy particular, a diferencia de otras profesiones, hay quizás un grado de de que no se sientan representativos. Pero le pregunto, lo mismo ocurre en la composición de la Junta Examinadora, están en una minoría. Entonces, ¿cuál sería el efecto positivo si se reproduce el mismo esquema de representación? Sí, pero en el colegio es un gremio profesional que tiene que asumir posturas a favor de las profesiones. La desproporción es insalvable. El colegio no puede representar a los agrimensores, son una minoría absoluta. Hay un problema hasta de expresión, de libertad de expresión. A pesar de que tienen su propio instituto, los agrimensores... Sí, pero los agrimensores, por lo menos, mis representados, no quieren estar afiliados al colegio. Okay. Y a eso voy, a la afiliación, porque usted hablaba del efecto de que el colegio puede seguir disciplinándolos, sean colegiados o no. Hay ya lo que se llama el objetor de cuota para precisamente preservar esas discrepancias, los que objeten y no se sientan representados por el colegio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El efecto real práctico sería la cuota, el no pago de cuota? No, su señoría, el efecto es un derecho fundamental que debemos proteger. Ese es el derecho de mis representados a exigirlo. ¿Y qué daño, bajo los estándares que se han pautado por este tribunal, qué daño claro, concreto, palpable tiene el colegio, su representado? Que no se sienten representados, que se sienten oprimidos por una institución que no los representa. Pero hay un mecanismo en ley Ese mecanismo en ley no es suficiente y surgió bajo otras situaciones que este tribunal ya ha tenido en el caso del Colegio de Abogados. ¿Por qué los abogados sí y los agrimensores no? ¿Por qué los técnicos automotrices sí y los agrimensores no? Por último, ¿el mejor escenario sería tener una junta examinadora de agrimensores solamente, dedicada a la profesión de los agrimensores? Puede ser eso o puede ser una junta examinadora de las dos profesiones. Es igual. Pero habría que estar... Aquí el cuestionamiento no es el interés del Estado en reglamentar la profesión. Es la asociación forzada a una institución que no me representa. Pero sí... Si decretáramos inconstitucional, tenemos que buscar el medio más efectivo y viable, y entonces no puede ser cualquiera de las dos.
hay que ver cuál es el medio menos oneroso. Pero la alternativa menos onerosa o restrictiva con respecto al derecho protegido es la colegiación voluntaria. ¿Al tribunal no le corresponde crear una junta examinadora? No, nos corresponde establecer y determinar si hay un medio efectivo y viable menos oneroso. Y ese ejercicio tiene que ser basado en elementos prácticos, no meramente en que sea la junta que sea. Gracias. Si quisiera mencionar algo, si me lo permiten, importante. A casi 4 años de la decisión de este tribunal en Rodríguez Casilla, las voces agoreras que pronosticaban un descalabro de la reglamentación de la profesión de los técnicos y mecánicos automotrices fueron silenciadas. Hoy el colegio sigue asumiendo todas sus facultades delegadas en ley, incluyendo sus atribuciones disciplinarias y con respecto a la educación continua igual. Hace apenas unas semanas, el 27 de febrero de este año, el presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices compareció en vista pública ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, afirmando en su ponencia que la decisión de Rodríguez Casillas no tuvo ningún impacto en sus funciones. Siguen ofreciendo todos los servicios por los cuales fueron creados en ley y que ni siquiera tuvo un impacto sustancial en la composición de su matrícula. Si el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices puede brindar todos sus servicios, aún con la colegiación voluntaria, igual que los abogados y los veterinarios, ¿por qué en este caso va a ser diferente? Licenciado, pero cada profesión tiene unas particularidades y en el caso de los mecánicos, el Estado tiene un gran beneficio y es que gran parte de la fiscalización que se hace contra los mecánicos lo hace el Departamento de Asuntos del Consumidor. En el caso de ingenieros, no hay ese brazo operacional importante y recae en el colegio, actualmente en el colegio y en la Junta. O sea, que creo que a eso responde incluso la celebración de vistas orales para distintas profesiones. Voy a permitirle al juez Colón Pérez que haga. Buenos días, licenciado del Valle. Tengo dos preguntas, una sustantiva y una procesal. Voy a empezar con la procesal. ¿Por qué no permitir que el descubrimiento de prueba en este caso finalice y que el tribunal pueda emitir una sentencia más completa? ¿Cómo le afecta a usted que se deporte, que el tribunal pueda finalizar el descubrimiento de prueba? Es que no hay controversia sobre hechos materiales sustanciales en este caso. Descubrimiento de prueba para que el colegio pruebe las funciones que están expresamente señaladas en su ley habilitadora. Pero Yo no le encontraría sentido a eso. El director le planteaba que quizás el motivo es ver si es o no la alternativa menos onerosa. Que la alternativa menos onerosa, vuelvo y repito, es la colegiación voluntaria. Eso no lo digo yo. Eso te corresponde determinarlo al tribunal. Esa es su conclusión. Esa es mi conclusión, pero está basada en un precedente. Claro, lo que yo le pregunto y no es su conclusión. Estoy preguntando por qué no permitir que el descubrimiento de prueba finalice para que se emita una decisión más completa. Y yo le repito que descubrimiento de prueba, ¿con qué propósito? Si las funciones, lo que pretende el colegio es establecer sus funciones que dice que son particularísimas, que lo distinguen, y no son tal cosa como particularísimas, son extremadamente similares a las del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices. Bueno, esto es una controversia de estricto derecho. Mientras usted se dirige al tribunal, planteaba en muchas ocasiones, no hace falta la colegiación compulsoria del Colegio de Ingenieros y Agrimensores por esto. No hace falta la colegiación compulsoria del Colegio de Ingenieros por otro. No hace falta la colegiación compulsoria del Colegio de Ingenieros por esto. Si yo le plantease a usted, hace falta la colegiación compulsoria del Colegio de Ingenieros para fines de protección social. Hace falta la colegiación compulsoria del ingeniero para el interés público y el mejoramiento de la profesión. Hace falta la colegiación compulsoria para la educación de la sociedad. Hace falta la colegiación compulsoria, como le planteaba el juez Rivera García, para unos estándares éticos más altos. ¿Qué yo hago si de un plumazo o por mandato judicial se elimina el Colegio de Ingenieros y Agrimensores? ¿Qué hacemos? Que todas esas funciones van a seguir vigentes. ¿Quién las va a hacer? El colegio. ¿Este? La colegiación obligatoria no es necesaria para que el colegio exista y ejerza sus funciones. ¿Estás seguro?
Estoy completamente seguro, por eso estamos aquí. Pregunta. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Yo voy a sugerir un receso de 10 minutos antes de los próximos 5 minutos. Recuerden, tenemos posteriormente 5 minutos cada uno para refutar lo que hayan dicho las otras partes. Vamos a tratar de limitarnos ese tiempo.
Todos de pie, por favor. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Se reanuda la sesión, pueden sentarse. Procedemos ahora a un turno final, como ya he mencionado anteriormente, de 5 minutos cada uno, ya sea para refutar o concluir su discusión, y comenzamos con el licenciado Vázquez Irizarri. Adelante, licenciado. Parte apelante, de manera muy puntual, quisiéramos comenzar enfatizando que el interés apremiante, el Estado ha diseñado un mecanismo dual para atenderlo. Esto no es una competencia entre el colegio y la Junta, ese es el esquema legislativo. Nos parece que en el asunto de los agrimensores dentro del colegio, fíjense que el problema nos parece fundamentalmente sería si tuvieran la misma cantidad de ingenieros y agrimensores y entonces hubiera un porciento bien pequeño de representación en lo que es el tribunal disciplinario o lo que es la propia Junta de Gobierno, pero la realidad es que los números que se han manifestado son números que lo que reflejan es la cantidad de ingenieros y la cantidad de agrimensores, así que no es una situación de discrimen contra los agrimensores, es que son unos números significativamente menor de la cantidad de personas que ostentan esa licencia en Puerto Rico. En ese sentido, habría que cuestionar hasta qué punto, ¿verdad? Pues vamos a poner también a pasar juicio sobre la sabiduría legislativa de cómo atender el interés apremiante, tomando en consideración inclusive para el caso de los agrimensores, pues la tan poca cantidad de agrimensores que hay en términos de si hay los recursos para que tengan una junta examinadora distinta y bajo un esquema de colegio para que haga sentido como capacidad de funcionamiento un colegio independiente por parte de los agrimensores. Nos parece que eso es la situación actual, es producto del interés precisamente legislativo que aún con esos números tan bajos en términos comparativos de personas que tienen esa licencia, se puede viabilizar entonces como quiera pues la atención de lo que son los intereses apremiantes en esa profesión. Y entonces me parece en términos más amplios que lo que plantea la posición de los demandantes, al fin y al cabo hay una negación rotunda de que los criterios de viabilidad y de efectividad pues sean parte del análisis. En la medida que se entiende que lo niegan, pues entonces uno puede entender todo el resto de los planteamientos y básicamente el rechazo a que sea importante no solamente los asuntos que nosotros queremos aclarar mediante descubrimiento de pruebas, sino inclusive pues preguntas que se han hecho aquí en términos de la cantidad de procesos disciplinarios en la Junta o los recursos que pueda tener. Licenciado, nosotros, yo lo que entendí era sí, que los demandantes estaban diciendo no que lo de viabilidad no es importante, sino que la alternativa viable menos restrictiva al derecho de asociación es la colegiación voluntaria. Eso fue lo que oí que dijo dos veces el abogado de la otra parte. Sí, pero me refiero a que para el punto de la información que se quiere buscar en términos de descubrimiento de prueba, pues lo que dicen es no hay que buscar nada porque lo que hay que ver son las funciones que están en la ley. Licenciado, si vamos a hacer descubrimiento de prueba, tiene que ser para establecer hechos materiales. Hechos materiales son aquellos hechos que cambiarán el resultado del caso. La pregunta obligada es, ¿cuáles son? Bueno, le voy a dar un ejemplo muy concreto porque sé que eso ha sido una pregunta. Una de las, esto se planteó en el Tribunal de Primera Instancia, precisamente cuando se hizo también el planteamiento de descubrimiento de pruebas. Hay en el apéndice comunicaciones, dos diferentes, del 2018 y del 2019, del Departamento de Estado a la Asamblea Legislativa, asumiendo dos posturas distintas sobre cómo podían asumir las responsabilidades el Departamento de Estado respecto a las funciones que realiza el colegio. En el 2018 dijeron que hacía falta una asignación presupuestaria considerable. En el 2019 dijeron lo podemos manejar a través de la ley del empleador único del 2017. Y la tercera alternativa que creo que la planteó también la parte demandante recurrida, que, o apelada aquí, que es
como están las cosas, la Junta sigue haciendo lo que está haciendo con el presupuesto que se le asigne, el colegio sigue existiendo, sigue haciendo lo que hace ahora con el presupuesto que se le asigne, pero sin que nadie tenga que ser miembro obligatoriamente del colegio. Y las facultades disciplinarias de la Junta por reglamento ya las tiene delegadas, si se quiere. La Junta voluntariamente no ejerce funciones de investigación, ni de vistas, ni nada. ¿Qué impide que la Junta siga nombrando personas afiliadas al colegio a que hagan las vistas y le sometan informes a la Junta sobre cualquier ingeniero o agrimensor que esté en posible violación de ley o de ética? Bueno, y nosotros nos remitimos a que queremos la información de la capacidad que pueda haber en términos administrativos de recursos de hacer esas cosas a través bueno, pero si estamos hablando del colegio, el colegio pide información sobre él mismo. No, el colegio tiene información, pero también nosotros que nos tenemos que defender, lo que estamos diciendo es que es relevante la información respecto al departamento. Es relevante si la alternativa fuera que la Junta asumiera funciones que hoy no ejerce, pero la alternativa que le están dando es que la Junta siga haciendo las funciones que ejerce hoy. Bueno, la realidad es que tiene la autoridad, pero la función principal en términos disciplinarios, en términos reales, quien la ejerce es el colegio, y la Junta descansa en ese esquema dual para que sea el colegio realmente. ¿Y hay algún impedimento legal a que lo siga haciendo con un colegio voluntario? No. No puede. Pero sería un contrasentido que personas que quieren descolegiarse sigan sometidas a la jurisdicción del colegio. No, esa no fue, perdóname el compañero, no, esa no fue la pregunta. La pregunta mía era bajo la jurisdicción de la Junta. Yo no estoy diciendo que usted hizo esa pregunta, yo estoy preguntándole a él. Eso es lo que deberíamos evitar. Yo no estoy argumentando con usted, compañero. Aquí hay dos asuntos. Yo tampoco estoy aclarando mi pregunta, compañero, porque los dos tenemos derecho a hablar aquí. Hay un asunto de autoridad legal. Si la Junta tiene la autoridad legal para llevar a cabo procesos disciplinarios, mi respuesta es sí, porque eso está en la ley. Independientemente de eso, pues tenemos nuestro argumento entonces de la autoridad del colegio. Entonces, lo que estamos diciendo es que, obviamente, si el colegio no tuviera la autoridad, no pudiera desempeñar la autoridad de carácter disciplinario, pues el único escenario es el de la autoridad legal de la Junta. Independientemente de la autoridad legal de la Junta, estamos haciendo entonces unos planteamientos sobre si eso puede operar con el nivel de efectividad que opera hoy día. Y por ahí puede haber, entonces en ese punto puede haber una disputa, pero autoridad legal lo estamos identificando como un asunto distinto, y que lo que estamos diciendo al fin y al cabo es que la existencia de autoridad legal no dispone del análisis de viabilidad y efectividad. Con una complejidad mayor, que aquí nadie, a preguntas de la jueza presidenta ni a preguntas del juez Rivera García, pudo contestarlo, por lo menos a mí no me quedó claro si esa junta verdaderamente está funcionando adecuadamente. Bueno, yo no. Sí. Lo que sí quiero entonces, por lo menos que no quiero pasar por alto, es que respecto a la relación en términos de poder disciplinario, nuestra posición es que la ley no establece lo que indicaron el representante de la parte demandante en términos de que la Junta tiene que validar la determinación de carácter disciplinario del colegio. Lo que establece es un deber de notificación al colegio. Yo me remito en eso al texto de la ley. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Señor Procurador General, Fernando Figueroa. Adelante. Brevemente, me parece que lo que nos restaría es reiterar que la controversia que este honorable tribunal tiene ante su consideración es una controversia procesal, en el sentido de que si la petición de sentencia sumaria era suficiente para que el tribunal la hubiese acogido. En ese sentido, no es correcto amarrar el hecho del descubrimiento a la suficiencia de la sumaria. La falta de descubrimiento es un elemento adicional que agrava lo erróneo del proceder a nivel primario. Pero la pregunta básica es si la petición de sentencia sumaria procedía como cuestión de derecho. Y la respuesta es que no, porque no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque no consideró elementos esenciales o hechos materiales que le pudieran poner al tribunal en posición de en efecto estar
con clara certeza de que procedía como cuestión de derecho. Y adicional a eso, hay un issue de descubrimiento de prueba, de debido proceso de ley de la parte codemandada. Eso es lo primero. Lo segundo. Procurador, perdón un segundito. Juez. Vamos a instancia, vamos al juez de instancia, vamos usted y yo a ponernos la toga. El juez de instancia hace todo el análisis con relación a lo que se trata este caso. Interés apremiante, como menos oneroso. Entonces, el Estado, que es a quien corresponde bajo este escrutinio, yo sé lo que dice la regla 36, yo conozco eso, pero bajo este escrutinio es el Estado al que le corresponde poner al tribunal en posición, a nivel de sentencia sumaria, de que en realidad no existe un mecanismo que sea menos oneroso que el que es la colegiación. Y en ese momento el Estado dice, juez, nos vamos por sumaria, porque en realidad ciertamente hay un menoscabo del derecho constitucional y ciertamente nosotros tenemos un interés apremiante, pero realmente hay otros mecanismos. Eso es lo que hicieron ustedes. ¿Qué opción tenían los tribunales a favor? Bueno, juez, lo que sucede es que... ¿Qué opción tenían? Si es que la parte que se supone que haga el trabajo de acuerdo al proceso, de acuerdo al test de compelling interest, le tocaba al Estado y el Estado dice, juez, nos allanamos. ¿Qué otra cosa podía hacer el tribunal a favor? Juez, yo entiendo el planteamiento y la preocupación. Y podría hasta coincidir en el planteamiento si esto fuese un caso normal, bueno, vamos a calificar que es normal. Normal de compelling interest. Normal, juez, de que las partes sean solamente una parte demandante y el Estado. Pero aquí hay, aparte del Estado como parte demandada, hay otra parte. Pero es que en estos casos siempre hay tres partes porque el Estado comparece. No, juez, en los casos de colegiación, sí, ciertamente, en los casos de colegiación. En todos los casos donde hay un derecho fundamental, en que una ley se declara inconstitucional, por eso sube en apelación, y el Estado tiene el deber de comparecer, ¿o no? Regularmente se demanda al Estado. ¿Por eso? Por eso, y es una parte demandante contra el Estado, y el Estado asume su posición. La particularidad que tiene estos casos de colegiación es que además del Estado como parte demandada, hay un tercero cuyos intereses también están en juego. Procurar, si me permite... ¿Sí? La parte de la regla 36 de si como cuestión de derecho procede, es lo que usted está planteando en términos de que aún cuando hayan hecho esos hechos, si de esos hechos no se desprende que hay un medio menos oneroso, si no hay unos hechos ahí, la Junta opera con tal presupuesto, etcétera, y la gama de factores para demostrar un medio menos oneroso, plantea usted que como cuestión de derecho el juez de instancia no debió conceder la sumaria. ¿Cierto o falso? No, porque no tiene constancia de que en efecto procede como cuestión de derecho. ¿Cierto o falso? Cierto. Gracias. Fíjense que estos litigios se dan, y lo mencionábamos anteriormente, la parte demandante propone un medio como cuestión de alegación. Y la parte demandada, que en este caso, esos casos de colegiación son dos partes, se defienden y establecen su caso con la carga probatoria, etcétera. Pero a nivel de reglamento, de reglamento ninguno, a nivel de regla 36 de procedimiento de sentencia sumaria, el promovente tiene que demostrar su derecho porque no hay derecho a que los casos se vean sumariamente. El promovente tiene que poner en posición al tribunal de que procede sumariamente el asunto. Pero si independientemente de quién tiene la carga probatoria de la causa, sí, eventualmente. Que no se oye tu micrófono. Que le recuerdo que se acabaron los 5 minutos. Ah, perdón. Muchas gracias. Turno final para la parte demandante y aquí apelada, licenciado Armando del Valle Ñoz, adelante. Gracias. La comparecencia inicial del Estado en este caso fue presentar una moción de sentencia sumaria. Presentar una sentencia sumaria allanándose a la posición de los demandantes de que la colegiación obligatoria establecida en la ley 319 es inconstitucional. Posteriormente, ante el tribunal apelativo,
El procurador general, y debo señalar, en un alegato excelente, defendió el fallo del tribunal de primera instancia. Luego, ante el Tribunal Supremo, ante este tribunal, presenta un alegato incierto, ambiguo, sin una posición definida sobre la controversia de derecho en este caso. Y hoy, en un giro de 180 grados, el procurador general viene y defiende la constitucionalidad de la colegiación obligatoria. Yo digo que aquí hay un problema jurisdiccional, un planteamiento nuevo que se hace por primera vez en etapa apelativa, no puede ser considerado. ¿Por qué? El Estado parece olvidar su posición de que para la reglamentación de, la de las profesiones de agrimensores e ingenieros no hacía falta la colegiación obligatoria para que la reglamentación fuera viable. Puerto Rico es la única jurisdicción de la nación que impone una colegiación como condición al ejercicio de la ingeniería y la agrimensura. Eso no existe en ningún estado. En esas asociaciones. Le pregunto, ¿en esos estados no existen juntas que efectivamente hacen viable el interés del Estado que se busca salvaguardar aquí con otro andamiaje? Hay juntas examinadoras y asociaciones profesionales voluntarias. Juntas que en efecto funcionan. Deben funcionar. Licenciado, déjeme para ir al grano, el distinguido compañero Vázquez pareció discrepar con usted con relación a el referido que hace o la notificación que hace el colegio con relación a la suspensión de la colegiación. Su posición, según entendimos, y según lo entendió el compañero Vázquez, es que usted entiende que es la Junta la que finalmente establece, incluso puede discrepar de esa suspensión de la colegiación. Correcto. El compañero Vázquez entiende que no. Abúndenos sobre eso. La ley 319 lo dice claramente. En los casos que conlleve la suspensión del colegiado, el colegio instituirá el correspondiente procedimiento de cancelación o suspensión de la licencia ante la Junta Examinadora dentro de un término no mayor de 15 días. Pero, licenciado, ahora eso resultaría inoficioso si se declara inconstitucional la colegiación compulsoria, porque ya ese no sería un requisito para ejercer la ingeniería. Para los que y la agrimensura. Para los que permanezcan como colegiados. No, porque ya no es un requisito en ley, sería inconstitucional. Así que esa jurisdicción disciplinaria es letra muerta en la ley para fines del ejercicio de la profesión. Tengo que discrepar, no es letra muerta, sigue vigente con respecto a los miembros del colegio. ¿Qué pasa si en 15 días el colegio no comparece ante la Junta con la suspensión de su colegiación? La suspensión no podría ser efectiva porque es un mandato de ley. Recuerden, o sea, que para usted es un término la junta, jurisdiccional. ¿Cómo? Es un término jurisdiccional. Un término jurisdiccional. O sea, 15 la única, días, la única entidad que puede suspender o cancelar la licencia profesional es el Estado. Bueno, no sería un término jurisdiccional. O sea, 15 días, si ustedes quieren que nosotros avalemos, si no van, entonces usted se entiende no avalada. Se debe dejar sin efecto. ¿Alguna vez usted ha visto un caso de eso? No. Gracias. Licenciado, déjeme aclarar el esquema porque, o sea, ese esquema que habla ahí del colegio es para suspender la membresía del colegio con los beneficios que eso pueda conllevar. Y entonces de ahí se pide a la Junta que suspenda la licencia. Pero mientras está suspendida la colegiación no puede ejercer. Claro, porque el esquema es que la colegiación obligatoria es un requisito para ejercer la profesión. Y esa sección seguiría vigente porque no se ha declarado inconstitucional. O sea, que el esquema como quedaría es que ya no, que eso solo sería válido para un colegiado. El colegio seguiría entonces, si le suspende la membresía a un colegiado, no puede practicar la profesión. Se quedaría igual. Pero ¿por qué? Si la colegiación ya no es compulsoria. No, no, no.
Pues si usted es miembro del colegio, usted se atiene a los reglamentos del colegio. Sí, pero el colegio no lo puede disciplinar al punto de quitarle el derecho a ejercer una propiedad, su derecho propietario a la profesión, si ya no es un requisito ser colegiado. No, y preocupación mayor entonces sería que voy a tratar de una forma al que está colegiado, lo disciplino, tengo procesos éticos, y al que no, pues está por la libre. Porque ese es el resultado final de lo que usted está planteando aquí. Sí, porque el colegio de abogados tendrá sus normas internas allá, pero si alguien falla como colegiado, la consecuencia jurídica no es que no puede ser abogado. Igual es la analogía de colegio junta examinadora. Recuerden que a diferencia del colegio, en los abogados está el tribunal, pero ¿quién va a hacer eso en el colegio? Entonces, el planteamiento que usted nos hace es a los que sigan colegiados, que se sigan disciplinando y que la ética la aplique. El que no está colegiado, pues... está por ahí por la libre. Pero fíjese, es que el colegio retiene la facultad claro, de pero recibir, al que no está colegiado, ¿quién lo regula? ¿Quién lo disciplina? Al que no está colegiado. La junta examinadora. Que no sabemos si funciona, porque ninguno de los abogados nos ha puesto en posición de determinarlo. Bueno, por eso quizás es importante el descubrimiento de pruebas, para descubrir, para comenzar, si la junta examinadora verdaderamente está funcionando. Al Estado le correspondía demostrar, bajo el escrutinio estricto, que existe un interés apremiante, que es la medida menos onerosa. Mire, licenciado, ¿no? en el supuesto... aquí ni siquiera ha llegado a ese punto. En el supuesto de que la porción del texto de la ley que usted nos acaba de leer, como ocurriría con el texto de la ley que establece la colegiación compulsoria, pues sería letra muerta o sería inconstitucional, ¿usted estaría dispuesto a aceptar que incluso esa parte se convertiría en letra muerta? Sí, por supuesto. Muy bien. No habría ninguna controversia con respecto a eso. Sí tengo que mencionar que el colegio y ahora el Estado equiparan el término menos oneroso con el término menos costoso. Y es que esos términos no son sinónimos. Cuando se habla del término menos oneroso, la alternativa menos onerosa se refiere a la alternativa que restrinja menos, que lacere menos, que intervenga menos con el derecho protegido. Esto no es una cuestión de dólares y centavos. La posición del Procurador General, con todo el respeto que se merece, parecería insinuar que la protección de los derechos constitucionales de todos nosotros están sujetos a la disponibilidad de fondos públicos. Y ese no es el sistema que nosotros estamos llamados. Yo creo que se ha discutido hoy, incluso el propio tribunal ha mencionado que no es un único criterio, sino parte de un sinnúmero de criterios, y viene a establecer si en efecto es viable ese mecanismo menos oneroso que se está proponiendo o que se ha hablado, si es viable, y entre los criterios para ver su viabilidad hay que ver si en efecto hay fondos para ejercer esas funciones que antes o que ahora hace el colegio. Me parece que esa ha sido la posición, por lo menos de la parte apelante y hoy del Procurador General. Una posición contradictoria, puesto que la posición es asumida en el tribunal de primera instancia, en el tribunal apelativo. ¿Tienen las partes derecho a cambiar de posición durante un litigio? A mí me parece que en la etapa apelativa no. ¿Que no pueden las partes, ni siquiera el Estado, cuando un cambio de política pública? En la etapa apelativa, asumir una posición que sea diferente a lo que se argumentó, eso no se debería considerar. Lo que ocurre es lo siguiente, el licenciado, que ese es el caso de del Procurador General, pero no de la parte... Estado. No, porque lo aclaro para efectos de récord, toda vez que usted hizo un planteamiento jurisdiccional, porque tal planteamiento no se había hecho a nivel de primera instancia, pero lo cierto es que el colegio sí lo planteó, así que fue un argumento que una de las partes del pleito lo invocó y evidentemente se está discutiendo entonces ante nosotros. Sí. Si me permiten, un momento más. 30 segundos. Sí. El colegio insiste continuamente que el tribunal de primera instancia no le permitió defender sus funciones, que dice que son diferentes a las del resto de los colegios. Sin embargo, en su oposición a la moción de sentencia sumaria presentó todos sus argumentos, presentó prueba documental, más de 130 páginas de prueba documental, en las que incluye declaración jurada, reglamentos internos sobre procesos adjudicativos, sobre la educación continua, ponencias presentadas en cuanto al proyecto de la Cámara 1789 que pretendía eliminar la colegiación. El 30 de abril del 2020 se celebró una vista oral. Las partes tuvieron amplia oportunidad de presentar sus respectivas posiciones y el colegio no fue excepción. No existiendo controversia sustancial sobre hechos materiales y pertinentes, el tribunal de primera instancia dictó sentencia aplicando el derecho sustantivo. El colegio sí tuvo oportunidad, pero no convenció al tribunal de primera instancia. Esa es la verdad.
Y por lo tanto solicitamos que se sostenga el fallo de inconstitucionalidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a todos y todas, particularmente a los letrados que han comparecido hoy, que obviamente han venido preparados no solamente para exponer sus posiciones, sino contestar nuestras interrogantes. Muy bien preparados todos, dice el juez Koltov. El caso queda sometido, será resuelto a la brevedad posible. Señor secretario, ¿algún otro asunto en calendario para hoy? No, señora. Muchas gracias, pues damos entonces por terminada esta vista. Que tengan buenas tardes. Y buenas tardes. Todos de pie. Receso del tribunal.